Decidimos no mostrar cómo vivimos hasta no tener un buen motivo, pero ya lo teníamos. Vivimos hace 34 años con el orgullo de representar nuestros colores. Vivimos con pasión, acompañados de una gran familia, esa que nos ayuda a concretar nuestros sueños. Es campeón del mundo y este grupo se lo merece. Vivimos para demostrar el amor con el que sentimos el juego. Sí, este juego. Vivimos la emoción de cada triunfo. La adrenalina de ese segundo previo a un penal decisivo. La lucha en cada pelota. La zurda traba. Y la derecha. Y los gritos de cada golazo en todas las canchas de Argentina. Buenas tardes en casa a todos y a todas los que nos acompañan. Estamos ya en el CENAR, en la cancha 1, para disfrutar de Estrella de Maldonado contra 17 de agosto. Estás escuchando y viendo el partido por Maicuyo, por esta nueva plataforma que te transmite, que te lleva todo el futsal. En la vuelta del futsal ya estamos en este hermoso estadio, expectantes, ansiosos, mientras se escucha el aplauso luego del minuto de silencio en honor al queridísimo fallecido Diego Armando Maradona. Conmovedor, Conmovedor, realmente conmovedor. Veo las caras de los deportistas. El aplauso es unánime y nos sumamos a ese gran aplauso y mandamos un gran abrazo a la familia. Mientras Juan Pablo Gallego indica a los equipos que pueden empezar la entrada en calor, recordamos que el árbitro principal es el mismo Juan Pablo Gallego. Silverberg Fernando, el segundo árbitro, completan la terna, el tercero Falvo Facundo y el cronometrista será Broin Fernando. Está todo listo para arrancar, terminando la entrada en calor. Viste una camiseta blanca 17 de agosto y una celeste Estrella de Maldonado. Te doy los concentrados, Adri, si te parece, para el partido. Con el número 23 en Estrella de Maldonado, Ezequiel Freire. Con el 1, Luciano Brunetti. Con el 10, Matías Castro. Matías Nicolás Sanz lleva el número 9. Agustín De Vita, Martín Costa, el flaco Ezequiel Bevilacqua, Matías Agustín Semelis, Bruno Cóncaro, Tadeo Julián Alessandrelo, Pedro Storani, Lucio Martín Angeli, Nicolás Pedatela y Nicolás Medina completan los 14 jugadores que tiene Estrella de Maldonado y que dirige Augusto Mónaco. Excelente, ahí el equipo de Maldonado que viene a ascender la temporada pasada. Solamente jugó un partido en primera división en la apertura del torneo allá por marzo contra América del Sur. Contra América del Sur, ahí está. Y bueno, lamentablemente se han quedado con ganas de jugar más. Obviamente todos tuvimos que esperar mucho tiempo, muchos meses, ¿cuánto? ¿Siete meses de espera. Pero acá estamos. Para volver a la actividad y acá estamos, nomás por suerte. Acá estamos y te doy entonces los concentrados de 17 de agosto con Mahafut Juan en el arco, con Alexis de Martino, con Mauro Tafarel, el campeón del mundo, Rigoni Fernando, Silva Emiliano con la 9, Alejandro Flores, Israel Solano, Leandro Carbone, Paqui Julio López, Gonzalo El Magi Abdala, Güelfo Agustín, Argento Brian, Alamiro Vaporaki, Ignacio Cosi, son los que seleccionó Federico Dótolo para esta tarde enfrentar a Estrella de Maldonado. Mientras vemos la foto inicial que hace 17 de agosto, la primera en el arranque de este torneo. Los árbitros entran en calor y está todo listo. Recordemos que a la mañana se jugó en Ferro Secla Pinocho, que se suspendió dadas las condiciones climáticas. Iba ganando Pinocho el partido 2-1. Veremos cuándo se recupera. Y aprovechamos. Decime, Adri. Se hablaba de mañana, pero al final parece que se va a reprogramar para más adelante. Todavía no está muy claro ese tema, pero bueno, en cualquier momento se estará sabiendo y se completará ese segundo tiempo. Esperamos entonces, atentos a cuando se defina esto, y agradecemos a Twenty que hace posible esta transmisión, gracias a los gigabytes que nos permite, y también a la producción maravillosa de Red Audiovisual, de Buenavista Streaming y de Pasión Futsal, que llevan el futsal a la casa de todos y de todas, lamentablemente hoy a puertas cerradas por motivos sabidos, pero bueno, acá estamos alcanzando el deporte y el futsal a la casa de todos. Esperemos que estén prendidos a la transmisión. Está por mover Estrella de Maldonado. Toda la ansiedad se siente en la cancha. Van a mover entre Matías Sanz y Mati Castro.
Va a arrancar esto, señores. La pelota está en juego. Saca Estrella de Maldonado y ya la tiene la pelota Tadeo de Sandrelo. La suelta directamente para Semelis. Otra vez la tiene Matías Castro. Siempre pasa por él. Este es Semelis. Empieza de nuevo entonces con su arquero y ya sale jugando Estrella de Maldonado. Aquí la pelota la tiene el número 9, Matías Sanz. Sale Sanz, peligrosa zona donde gambetea Sanz, pero con seguridad. Matías, cuando hay infracción de Alamiro Vaporaki, el capitán de 17 de agosto, ofrece las disculpas, repone Maldonado. Hoy una jugada parecida, ¿no? En Pinocho se resbaló el hombre del conjunto de Urquiza. Batter era, se termina resbalando en el área, pues estaba un poquito mojada el área, había un poco de transpiración y eso le terminó costando el primer tanto en contra para el conjunto de Villa Urquiza. Totalmente, Adri, ya la pelota la tiene Tadeo Alessandrelo en la salida, pasa por Matías Castro, el arquero entonces de Estrella de Maldonado recibe mitad de cancha y busca a Alessandrelo, una pelota profunda, era interesante búsqueda claramente en una preparada, repone del arco 17 de agosto, era Ezequiel Freire quien buscaba un pase profundo. Va a reponer Juan Mahafud. Y ya la pelota está en juego, entonces la tiene 17 de agosto en los pies del número 19 de Alejandro Flores, que conecta rápidamente con Silva. Caía Silva, que nada, dice el juez, y sale jugando Estrella de Maldonado. Vuelve a empezar Flores. La tiene Juan Mahafud. Vuelve a arrancar 17 de agosto con Argento, con Flores. Flores conecta con Silva. A ver qué hace Emiliano. Se viene Silva. Lucha, traba Emiliano Silva. Pero el que se la lleva es Matías Sanz. Ataca Maldonado con Sanz. La pedía Matías Castro. Era buena la jugada que proponía Maldonado. Repone del costado Castro. Corta la pide Alessandrelo. Ya la tiene Alessandrelo con Semelis. Ahora toca. Se junta con Mati Castro. Lo quiere encarar a Flores. Prefiere volver a empezar con Semelis. Una cucharita que termina quedando bollando y ya la pelota la tiene Mati Castro. Controla Castro con calidad. A infracción. Sí, señor. Lo confirma el juez del partido. Lo confirma Gallego. Repone 17 de agosto. Lo va a hacer Brian Argento. Primera falta entonces para 17 de agosto. También tiene una el conjunto de Maldonado. Por ahora, uno por uno en falta, 0-0 en el marcador. Exacto, Adri. Ya la tiene Flores. El giro lo propone Rigoni. Silva viene a buscar corto. A ver qué hace Flores. Se la tiró a Silva. Es buena esta. ¡Viene Silva! ¡Freire! Buena tapada de Freire cuando el árbitro lo detiene. Buena diagonal de Silva. Mientras se hacen los cambios en 17 de agosto, cobró infracción para 17 de agosto. Es la segunda de Estrella de Maldonado. Lo acababas de decir, Adri, justo. Infracción cerca del área y tiene esta pelota. Interesante, 17 de agosto. Vamos a ver cómo la trabaja. Ya lo veo en cancha a Lamiro Vaporaki. También a Gonzalo Abdala, que se sumó. Freire le dice, me pegó en el pecho, pero creo que le pegó clarito en la mano. La va a manejar Paqui López la pelota. Hubo cambio de cuarteto entero en 17 de agosto. Está Mauro Tafarel, está Paqui López, Alamiro y Abdala. Mantiene los mismos cuatro iniciales por el momento Maldonado. La va a manejar Paqui. Tiene ganas de pegarle, me parece, Adri. Sí, tomó carrera como para pegarle, pero también puede distraer, ¿eh? Quizás es una maniobra como para decir, me paro como para romperle el arco, pero la termino tocando al costado. Y me parece que se confunde mucho el árbitro con el arquero, ¿no? Los dos es naranja. Sí, molesta la visión cuando están cerca. Uno imaginaba que no iba a suceder, pero Freire tuvo que salir. A ver qué hace Paqui López. Todo en su zurda. Paqui López jugó una pelota para Abdala. Buen corte de Semelis. Estaba atento el jugador de Maldonado y se anticipó a la jugada. Buena lectura. Vuelve a cambiar. Entraron para la preparada los 4 de 17 de agosto. Y hizo eso al final, ¿eh? Parecía que le iba a pegar fuerte. Termina tocando hacia un costado para distraer. La jugada no pasó desapercibida, o mejor dicho, pasó desapercibida. 18 minutos 15 lo que resta. La tiene ya Rigoni. Se buscaba el falso que no ingresaba y ya la pelota la va a reponer Freire. Ezequiel, el arquero que tiene Estrella de Maldonado. Ya la tiene Matías Castro, uno de los emblemas de Estrella de Maldonado en el pasado campeonato cuando ascendieron. Aquí la tiene Castro. Buscaba un pase por línea. Corta Flores. Maldonado juega con Semelis. Semelis otra vez en la misma zona peligrosa de la cancha. Sale Castro con mucha categoría. Pelea Semelis. La pelota la tiene Alessandro. Abre con Matías Sanz. Toca Sanz. Propone una pared. Semelis prefiere el freno para dársela a Mati Castro, que ya juega con Alessandro. Alessandrelo con Sanz. Propone un pie a Sanz. Se resbala la pelota. Se pierde por un costado. Repone 17 de agosto. Y la pelota ya está en los pies de Alejandro Flores. Tranquilo por ahora al comienzo. Hubo algún que otra falta. Pero por ahora no hubo ninguna clara chance de gol hasta el momento. Como que se están estudiando por ahora. Se estudian y va el pase profundo. La deja salir Freire. Se estudian, se miden en este inicio, en esta vuelta del futsal.
y ya Freire repone cortito la pelota para Semelis. Por ahora el partido está tranquilo, como decíamos, están estudiando, no están haciendo demasiado, alguna que otra falta por ahí, dos para Maldonado, una para Agosto, pero no pasa mucho más. 17-7 es lo que resta, ahí tenemos bien de frente el reloj. Primera fecha entonces de este torneo donde ya ganó Pinocho, perdón, donde ganaba Pinocho 2-1 y lamentablemente se suspendió por las condiciones climáticas. Va a reponer entonces Sanz en sector defensivo, viene para Matías Castro, Freire a la derecha, recibe el arquero de Maldonado Freire, por banda quiere jugar para Semelis, la hace bien Semelis, atención, toca con Mafut, ahí lo tiene Sanz, lo tiene Matías, toca al medio, ahí está Alessandrelo, ay, lo perdió Maldonado, lo tuvo Alessandrelo con su zurda, interesante jugada ensayada, lo sacaron a jugar a Freire a mitad de cancha, lo tuvo Estrella de Maldonado, es la primera clara, Adri. Sí, la primera clara, salió el arquero, lamentablemente para él quedó un poco ahí mal parado en el camino. Tuvo la primera Maldonado, lamentablemente pasó cerquita del palo. De a poquito se empieza a encender el partido. Fue Flores el que dejó la cancha, entonces ya está Solano. El gran jugador, veloz, muy veloz jugador que tiene 17 de agosto. Mientras repone Estrella de Maldonado desde el fondo. También estuvo el ingreso de Leandro Carbón en 17 de agosto. Viene la pelota profunda para Sanz. Pone el cuerpo Matías. Bien por Matías. Juega con Semelis. Ya viene con Mati Castro. A ver qué hace Matías. La pincha. Se había imaginado otra cosa el 10 de Maldonado. Repone 17 de agosto entonces. En los pies de Leandro Carbone. La pelota la tiene Solano entonces, que proponía un mano a mano, prefiere tocar con Rigoni y ahora con Silva, la aguanta el pivot, gira Silva, traba Semelis, la recuperó lícitamente Maldonado. Hay lateral cuando también hay cambio de cuarteto en Estrella de Maldonado, veremos si cambian los cuatro. Sí, obviamente nosotros tenemos calor acá en esta parte de la cabina, imagínate los jugadores, ¿no? Que están corriendo, que están moviéndose permanentemente. Es otra temperatura dentro de 40-20. Está pesado el clima, Adri, y viene una pelota larga. Intenta Maldonado nuevamente la jugada con Freire. Le dio resultado en dos ocasiones. Es una propuesta del equipo de Palermo, que tiene en cancha ahora también a Bevilacqua. Lo veo a Bruno Cóncaro también. Cambió todo el cuarteto el equipo de Maldonado. También está Luciano Martín Angeli, pero la pelota es de Solano, que busca una pelota profunda al segundo palo. Cóncaro se abraza con el juez. El contacto, muchachos, el contacto, ¿no? Y hay que tratar de evitar ese contacto, pero bueno. Creo que hubiera sido peor que se dé con los fierros que están ahí atrás, ¿no? Un choque natural. Ahí hubiera sido mucho peor. Parte de la acción del juego. Porque hay acción en el escenario. La pelota viene para Silva. El remate, ahí lo tuvo Carbone. Buen remate de zurda Leandro Carbone. Otro aviso de 17 de agosto. Tuvieron una cada uno. Se fue muy cerca del palo izquierdo que defiende Freire, que se resbala ahora con el suelo. Y la salida es para Maldonado. Un pelotazo largo para Bevilacqua. No llega el flaco. La salida es para 17 de agosto. Y hablábamos, ¿no?, del calor, la transpiración. Ya se empieza a notar eso en el piso, en algunos sectores. Por eso alguno que otro se resbala, no hace bien pie. Y eso es un peligro, ¿no?, para los defensores. Sabíamos que era una posibilidad, supongo que también estaba estudiado. Se viene Silva, la va a dejar para el número 5, Rigoni. Va a pedir penal, Fernando. A ver qué hace el juez. Afuera, ¿no? Lo cobró afuera nomás, fue afuera la infracción. Amarilla para el número 15 de Maldonado, para Bevilacqua. Amonestado Ezequiel. Le cobró un desplazamiento con el brazo, me pareció. Pareciera ser que sí. A punto de entrar al área, te digo, ¿eh? Cerquita. Creí que era penal, te digo, desde sí. Acá. No hubo quejas, así que seguramente no. La infracción fue en el borde del área. Fue bien clarita donde está la pelota. Y le va a pegar el Magia Abdala nomás, que ahora usa la número 10. Le queda muy bien, ¿eh? Le queda pintadita la 10 al Magia. Le queda bien al Magia, comparto, Adri. Y a ver qué trabaja. Habla mientras tanto con el número 20. Con Alamiro Vaporaki, el campeón del mundo, el pivot. Conversa con Abdala, a ver qué inventan. Maldonado casi adentro del arco, defendiendo esta pelota. Freire organiza a su equipo. Veremos qué hace el Magia. Toma linda carrera de nuevo, a ver si engaña o si remata. ¡Abdala! ¡Oh! ¡Gol del Magia Abdala! Abrió el pie, le pegó nomás esta vez, nos engañaron en la anterior. Esta fue remate, arriba, difícil, calidad del mago Abdala para poner a 17 de agosto. 1-0, le gana 17 Estrella de Maldonado en 15 minutos 41, es lo que queda de este primer tiempo. En el arranque lo gana,
17 con gol del Mago Abdalá. Bueno, parecía un penal prácticamente, ¿no? Por lo cerca que estaba, porque nos generó dudas si estaba adentro, si estaba afuera. Termina convirtiendo Abdalá como si hubiera sido un penal, porque le pegó casi sin oposición, con la barrera, el arquero no estaba bien parado. Y el Magia Abdalá termina. ¡Abdalá! Perdóname, Adri, pero el Magia está encendido, ¿eh? Fue a buscar la pared con Alamiro y casi marca el segundo. Hacía dos goles en un minuto. Está enchufado el Magia Abdalá. Entró muy bien en el partido. Marcó el primero a balón detenido y ahora está picante por el sector izquierdo del ataque de 17. Está cargado Magia Abdalá. Y viene el córner entonces buscando al número 14. Bevilacqua tiene que tener cuidado que tiene amarilla, tiraba pierna. El que propone el mano a mano entonces era Paqui López, que prefiere tocar con va por aquí. Aquí para el Magia Abdalá, paciencia, tranquilidad le pide Taffarel. Es lo que hace el ex campeón del mundo, poner pausa. López, Abdalá quiere tocar de primera, se apura y ya la pelota la recupera Maldonado con Cóncaro, que ya la hace girar para el número 5. Y este es Costa, Cóncaro. Propone el mano a mano, buena jugada de Cóncaro, lo ataca el 7, se viene Cóncaro, falta, infracción, infracción de Taffarel, sí señor, falta de Mauro, falta del ex Boca, le piden tarjeta amarilla, está enojado Cóncaro, lo tocó de atrás Taffarel en velocidad, Bruno Cóncaro, el ala izquierdo de Estrella de Maldonado, tiene buen mano a mano, es rápido, desequilibró por el sector izquierdo y a la pasada lo tocó Taffarel. Sí, lo tocó ahí a la pasada, hubo un entredicho por ahí entre los jugadores, se molestaron un poquito, pero bueno, quedó todo ahí por suerte, no pasó a mayores. Tercera falta para Maldonado, perdón, para Agosto. Para Agosto, sí. En contra de Agosto. Vamos a ver si de esto algo hace positivo el conjunto de Estrella de Maldonado. De una pelota parada vino el gol de 17 de Agosto, vamos a ver si repite Estrella. Martín Angeli es quien va a manejar la pelota detenida. Cortita se la pide Martín Costa. Veremos qué inventa Estrella de Maldonado. A balón detenido entonces Martín Angeli. Juega con Costa. Costa lo buscan a Bevilacqua que abre los brazos. Bevilacqua gira para su zurda. Buen bloqueo. Buen bloqueo del capitán Rigoni que ya sale y de vuelta está en cancha el Magia. Pelota para Bevilacqua. La aguanta el pivote. A ver qué hace Bevilacqua. Quiso. ¡Ay! No se entendieron con Cari Bevilacqua, era bueno lo que proponía el pivot. Repone 17 de agosto. Recién lo vimos al Magia Abdalá que salió para defender. Ingresó entonces el número 5, Rigoni, para la defensa de Agosto, que ya tiene la pelota y arranca con Taffarel. López, lo buscan al Magia, que está enchufado. Aquí el Magia toca la pelota para Taffarel. Taffarel quiere conectar. Buen quite de Costa. El Magia va por aquí. Atención, va por aquí. Pisón del arquero, va por aquí. El Magia. ¡Gol! Golazo del Magia Abdalá. Lo que hizo en el área. Decidió en un metro cuadrado. La pelota quedó boyando. Pisó y lo desparramó a Freire. Golazo de Abdalá. Gran definición. Se pone 17 de agosto. 2-0 arriba cuando hay minuto. Pedido por Maldonado, gran gol de 17, gran resolución individual del Magia. Habías advertido, Adri, que estaba enchufado. Sí, señor, se lo veía enchufado, se lo veía metido y termina metiendo un golazo. Aprovechó ahí la pelota que quedó boyando en el área. Fue con calma, la pisó, definió. Excelente lo que hizo Abdalá para poner el 2-0, que está on fire. Tiene la camiseta número 10 y lo hace valer de muy buena manera. Desde acá arriba parecía que era para darle un puntazo, sí. Pero esos jugadores tienen un tiempo más, ¿no? Pisó y definió con su pierna inhábil, definió con zurda. Buena definición del Magia. Veremos qué hace Maldonado en el minuto. El partido no propone grandes diferencias, es parejo. Pero bueno, dos golpes de Abdalá los están poniendo 17 de agosto por arriba, ganando 2-0. Sí, estuvo fino ahí Abdalá con ese tiro libre. Dos goles muy lindos de Abdalá, ¿eh? El segundo con la pisada, el primero de tiro libre. ¿Qué te gusta más, goles de pelota parada o goles así con lujos? No, a mí me gusta lo último que vimos de Abdalá. Ese segundo de más que se toman los grandes jugadores. Siempre hay un segundo más en el área para definir. Obviamente para mí era puntazo, como decís vos. O sea, si yo estaba en ese sector, puntazo y la tiraba. Y rebotaba el defensor. A la quinta bandeja, sí. Sí, comparto. Hubiese definido igual, pero bueno. El Magia pisó y veremos ahora qué hace Maldonado. Por algo le dicen Magia. Totalmente. Y ya la pelota sale para Martín Angeli, que empieza con Martín Costa.
Bevilacqua, no entra la pelota ahí, se viene el Maggia, vuelve a recuperar, va por aquí cuando hay un golpe de Bevilacqua que tiene tarjeta amarilla, lo golpeó en la rodilla derecha, sin intención, por supuesto, se lo llevó por delante el pivot. Sí, se lo llevó puesto, lamentablemente, ya parece recuperado el número 20 de agosto, que ya se empieza a levantar. Y le agradecemos a toda la gente que está viendo este partido, es porque ya se suscribió al Pack Fútbol, le podemos decir, al Pack Futsal. Muchas gracias a toda esa gente que, gracias a ellos, podremos seguir haciendo nuestras transmisiones, llevándole a todos ustedes el futsal. Lamentablemente no hay hinchas, no hay gente en las canchas, así que esta va a ser, por el momento, la única manera en poder ver los partidos, así que gracias a todos los que colaboran. Así que lo seguís a través de Maicuyo, lo seguís a través de Maicuyo con la producción de Bellavista Streaming, de Pasión Futsal, también de Red Audiovisual, lo ves por esta pantalla, y hay otro tiro libre para Abdala, a ver qué hace ahora el Maggia, que ya convirtió 2 goles hoy. Aquí el Maggia prefirió engañar con Vaporaki. Esta vez fue preparada, se fue por arriba el tiro de Alamiro. Repone Maldonado. Es momento de ver si puede reaccionar el equipo que dirige Augusto Mónaco. Aquí sale Maldonado con Bruno Cóncaro. Vuelve a proponer mano a mano. Pasa Cóncaro, está muy rápido el 7. Otra vez lo tocaron. En la segunda jugada creo que fue calcada. Esta vez fue para adentro, pero fue muy similar. Mientras Bruno Cóncaro se enoja y discute un poco con Juan Pablo Gallego. Las dos veces que encaró Cóncaro pasó con facilidad y lo tocaron a la pasada. Es la segunda, le dice Martín Angeli al juez. Aquí Cóncaro vuelve a proponer mano a mano. Otro foul. Se carga de faltas ahora 17. No puede. La cuarta, exacto. Le está costando al 7. Son 4 infracciones. 3 al número 7, a Bruno Cóncaro. Sí. Que también está enchufado, debemos decirlo. Es movedizo, escurridizo. Y se le escapa, obviamente, a los hombres de agosto. Entonces, por ahora, la única forma de pararlo es con falta. Pero lo que tiene de lindo este deporte es que las faltas se suman, las faltas cuentan. Entonces, si sigue así agosto, tendrá un castigo. Así es. Martín Angeli ahora propone por línea para Bevilacqua. Bevilacqua sigue esto. Y va Bevilacqua, la metió dentro para Costa. No llegó apenas. Me animaría a decir unos centímetros le faltaron a Martín Costa para empujarla. Buen movimiento de Bevilacqua desplazando Abdala. Inteligente el pivot de Maldonado. Y ya repone 17 de agosto. Tafarel, está preparada en la salida. Viene para el Maggia. A ver si llega Abdala. Este es Abdala. Llega y la controla con una calidad. Hoy el mago, el Maggia está muy despierto. Y aquí Martín Costa. Pide Bevilacqua. La aguanta el flaco. La pone abajo de la suela. Quiere girar para adentro, pero hay mucha gente y no puede. Así que empieza Martín Costa a armarla, a organizarla, a jugarla para Bruno Cóncaro. Propone el mano a mano el 7. Cóncaro. Costa. Conecta con Bevilacqua. Aquí el flaco la deja con su pierna menos hábil para Bruno Cóncaro. Vuelve a proponer el 1-1 Cóncaro. Buena jugada de Cóncaro. Ahora se va. Quiere rematar. Consigue el tiro de esquina. El 7 le está generando incomodidades a 17 de agosto. Está muy rápido y propone el mano a mano en casi todas las jugadas que se lo permite. Sí, es de lo mejor del equipo de Estrella Maldonado. Por ahora agosto no tiene forma de frenarlo. Aquí la pelota viene para Ezequiel Freire, que de cucharita juega para Martín Costa. Sangre fría Freire, buen pase. Aquí Martín Angeli la pone para Cóncaro. Otra vez con Costa. La empieza a armar, la empieza a idear el equipo de Augusto Mónaco. Aquí Martín Angeli que prueba. El remate no fue bueno. Y el que va a reponer es Juan Mahafut, el arquero que tiene 17 de agosto. Campeón sub-20. Con la selección nacional. Y la pelota viene para Fernando Rigoni. Aquí con Argento. Otra vez para Rigoni. La abre con Alejandro Flores. Rigoni busca profundo para Vaporaki. Freire salió. Se golpearon. Atención. Tiene amarilla. Atención que se golpearon Freire y Alamiro Vaporaki. La fue a buscar arriba. Le cobró infracción al arquero. Sí. Fue fuera del área. Tiene igual, amarilla. Tiene amarilla. Expulsado. Entonces, increíble. A falta de 12 minutos para el final del primer tiempo, tarjeta roja para Ezequiel Freire. Se va expulsado el arquero. 2 cruces en el mismo lugar de la cancha. Este último con Alamiro, donde quiso salir a cortar con el puño. Y lo tumbó. Alamiro Vaporaki se queda con un hombre menos, Estrella de Maldonado. Y sin su arquero. Además, sin su arquero titular. Y encima, su referente, uno de sus referentes. Bueno,
Me hizo acordar mucho la jugada de la final del 2014, ¿no? De Neuer contra Higuaín. Del Mundial de Fútbol, sí. Todos creo que imaginamos la misma jugada, la salida del arquero que va mirando la pelota, que pierde algo de referencia del jugador y que lo embiste sin intención tal vez, pero lo embiste al fin, mientras Salamiro se recupera. Ya ingresó el número uno, Luciano Brunetti, va a ser el arquero y dejó la cancha Bevilacqua, si no me equivoco, el pivot. Va a tener que defender con tres jugadores. Estrella de Maldonado que pierde 2-0. Mientras Abdala le acerca la pelota a Gallego. Veremos quién se hace cargo de este balón detenido. Maldonado va a defender con tres. Va a utilizar a Pedro Storani, que no había ingresado, el número 20. También va a defender con la camiseta número 13, Nicolás Pedatela. Y con la 12, Agustín De Vita. Tres que no habían ingresado todavía para defender entonces en este tridente de Maldonado, que deberá aguantar los dos minutos, de sanción. Sí, con un jugador menos, durante dos minutos tendrá que estar Maldonado. ¡Paqui López! De Vita. Ahí está el remate de Rigoni. Tapó el arquero. Buena tapada la primera intervención de Brunetti. Lo puso a prueba, te digo, la primera intervención, ¿eh? Sí, está atento el arquero, que parecía que estaba frío, pero se estaba moviendo igualmente por el costado. Lo quisieron probar. Responde bien el número uno de Maldonado. Y aguantar ahora el conjunto de Estrella. Aguantar nomás porque la tiene el Magia Abdala. Pisa Abdala, la sigue teniendo abajo de la suela Abdala, que la muestra un poquito. Ya toca entonces con el número 14, que es Paqui López, el zurdo. Viene para Rigoni, otra vez para López. Propone ataque 17 de agosto con un hombre de más en este momento. El Paqui López, a ver qué hace. Juega para el Magia Abdala, viene para Lamiro, la vuelve a sacar para Abdala. La paciencia de 17 de agosto para trabajar el ataque. Ya la tiene Rigoni, nuevamente para Paqui. Rigoni con zurda, apenas afuera de acá, se movió toda la red, casi lo grito, Adrián. Yo la vi adentro, ¿eh? Casi lo grito, sacudió la red de Brunetti, casi mete el tercero, 17 de agosto, cuando el juego está detenido en este momento. Se tiene que ir el arquero. No se retira Freire. Se tiene que retirar hacia otro sector el arquero, no puede estar ahí. Ya la tiene el Magia Abdala, control con el pecho. Esta vez el control no es bueno y repone. Entonces Estrella de Maldonado con Storani. Falta de 11.35. El que va a reponer es Agustín De Vita, categoría 2001. El joven debutante en primera división, Agustín De Vita. Es gigante. ¿Cuánto? Es muy grandote, Agustín. ¿Tenemos la altura por ahí? Ya te la busco. Juega de último hombre. Pero, no sé, fácil, 1.80, 1.85. Ya te la confirmo, Adri. La pelota la tiene ahora Storani, la aguanta Storani, trata de hacer correr los minutos para recuperar un hombre más. Eso es lo que busca ahora Estrella de Maldonado. Ya la pelota la tira De Vita para Storani, gira Storani, a ver si tiene un remate. Mirá vos, casi con uno menos. Probó Storani, probó Pedro. Categoría 2000, también joven, muy joven. Jugador que tiene en cancha ahora Maldonado. Y este cuarteto lo completa Pedatela, que es categoría 92. Va a jugar De Vita. Agustín, la pelota. Trata de hacer correr el segundero Estrella de Maldonado para sumar un jugador más. Ya está preparado sobre la línea Medina para ingresar cuando el árbitro la autorice, cuando se cumpla el tiempo. Por la expulsión, recordemos, de Ezequiel Freire, su arquero. No me acuerdo en qué minuto fue, pero más o menos deben faltar unos 30 segundos. Ya está parado ahí el relevo. Exacto, Adri. Ya se viene Medina, que se mueve afuera. Mirá cómo la tienen corta. La llevan al córner para aguantarla. Mirá el chico De Vita. La aguanta De Vita. Sabés que consiguió el córner, Agustín. Buena jugada del chico. Categoría 2001, repetimos. Interesante. Aguantó la pelota entre tres y consiguió el córner. Sí, la aguantó bien. Ganó tiempo. Y termina ganando ese córner. Ingresó Medina para hacerlo. Se retiró de la cancha el número 20, Storani. La vuelve a tener con Medina. Intenta contra Lamiro. Esta vez se saque de arco. Esta vez no lo ganó. Y 17 tiene una más con un hombre de más. Y va a tener una más. La va a armar Julio Paqui López. La va a tener el Magia Abdala. A ver qué hace el Magia. Otra vez con López. Viene para el Magia. La mueve. Le quiere pegar. Ay, quiso conectar con Alamiro. Era bueno el intento. No así su ejecución. Repone Brunetti. Creo que Alamiro se esperaba el pase hacia el otro sector y él ingresaba por el segundo palo sin marca, solamente para empujarla en una triangulación, pero no llegó el ex Boca.
Aquí el Magia, la miro, pide tranquilidad, le hace las palmas hacia abajo, pero López amaga con rematar y viene para Rigoni. La quieren sacar para el Magia. Puntazo. Y a sacarla de ahí, dice Pedatela, dice Nico. Sacarla de la zona caliente, de la zona de peligro. Pero rápidamente López la trae a la misma zona. Tranquilidad le pide a Dala, le quiere pegar López. Conectó ahora López, viene para el Magia. Parecía buena, ahora la tiene, va por aquí, sigue con el Magia. Mucha paciencia, 7, va por aquí. ¡Gol! Gol de Alamiro, va por aquí. El arte de tener paciencia, Alamiro, claro. Parecía que era para rematar, se tomaron un tiempo más y un tiempo más. Y eso es lo que tiene los jugadores que hacen la diferencia, que marcan su calidad. Alamiro, el ex campeón del mundo, lo hizo. Se tomó un tiempo más. Es 3-0 por el momento este primer tiempo. Otro gran gol de 17 de agosto. No, no me le saque el título del mundo, por favor. El actual campeón del mundo. El actual campeón del mundo. Perdón, dije el ex campeón del mundo. Le retiré el título. Bueno, quiero que lo gane de vuelta. Ah, no. Lo invito a ganarlo de vuelta. No estaría entonces mal, ¿eh? No estaría mal. Ahí anuncian la quinta falta por el lado de... de agosto y también para Malona. Los dos están con quinta. Hermoso gol, ¿eh? Lo movieron de un lado para el otro al arquero. Lo hicieron cansar, lo hicieron moverse. Y terminó quedando mal parado. Remata ahora estrella de Maldonado, Pedro Storani. Un puntazo que se fue desviado. El partido se le puso cuesta arriba cuando tuvo un hombre de menos a Estrella que tuvo que defender. Cuando la pelota viene ya para el número 19, que es Alejandro Flores, el ex Glorias y ex Independiente. Cayó Silva. Cayó Silva, acusa un golpe en la zona lumbar baja. Está dolorido Emiliano. Me parece que fue en el salto. Sí, sí, cuando cayó puede ser. No, no sé si se dio vuelta, no llegué a ver el salto ahí cuando cayó. Sí, pero bueno, no cayó bien. Que está dolorido, seguro. No cayó bien, no llegué a percibir si el golpe fue en la caída o fue en la acción propia del salto. A veces con la rodilla, a veces con el codo, con el mismo accionar del salto puede haber un golpe. Ya le ponen... aerosol frío. El aerosol mágico. El aerosol mágico para aflojar la zona. ¿Qué tendremos después a las 19? A las 19 horas, Adri, tenemos en la cancha número 2 del Senar América Barracas. Y también en esta misma cancha, Boca Junior y Banfield se enfrentarán. Dos partidazos, la verdad, que ves a través de la plataforma de Maicuyo. Gracias a los gigabytes que nos provee la empresa Twenty. Vas a poder ver todo lo que pasa en este torneo de futsal, y ya la tiene la pelota entonces Storani, y vuelve a arrancar Maldonado, que no se rinde, que busca, aquí Storani propone el 1-1, pierde con Flores, sigue Storani ahora, buena pelota, ay, no alcanzó Pedatela, esa pelota se pierde por un costado, hay un poco de fastidio, mientras tanto Nicolás Pedatela le pide a sus compañeros calma, falta mucho, el partido está 3-0 a favor de la visita, que en este caso es 17 de agosto, a pesar de que el estadio es neutral, por supuesto. 9.36 es lo que resta y los dos en quinta falta. Se van a tener que cuidar mucho los dos equipos porque si no tendremos algún doble penal. Se va a poner lindo esto y aquí Alejandro Flores acusaba un empujón. Flores se fastidia un poco, sí, con el árbitro Alejandro, el hombre que ha tenido su paso por Independiente. Y mirá quién tenemos allá en la punta. Se quedó ahí el arquero. Se quedó ahí Freire, está viendo el partido el chico. La cara, la verdad, la cara de Ezequiel Freire. No sé si enojado, frustrado. Sí, la bronca, obviamente, de volver a jugar después de 7 meses. ¿Y cuánto jugó? 8 minutos, 7 minutos más o menos, que lo expulsaron. Encima lo expulsaron. Tuvo que salir a cortar 2 veces, sí. Ezequiel, y bueno, ha sido expulsado. Y aquí la pelota viene para Silva y ahora se transforma esto en una búsqueda de la sexta falta al partido, claro, por momentos. Ambos buscan el contacto y aquí el chico de Vita, mucha personalidad para el chico Agustín de Vita. Perdóname que exista, pero es categoría 2001, dijimos, el joven. Y aquí recibe, juega con zurda, una pelota al centro. Viene la pelota para él, aquí Agustín de Vita. Quiere conectar con Nicolás Pedatela, aquí Pedatela. Vuelve a jugar para atrás. Al piso se barría el número 14 y ahora el que ataca es Argento. ¡Reventó el travesaño! ¡Reventó el travesaño Argento! Buen remate y ahora responde Maldonado. Se pone lindo el partido y la pelota viene para Storani. Impresionante, impresionante. Tuvimos 2 en 1. Hay córner, buena tapada de Maja Food. El ex Kimberley, el ex Newbery, buena tapada importante para mantener el cero en este primer tiempo. Tuvimos un palo y palo tremendo, Adri. Hermoso, ¿eh? Y de vuelta se puso este minuto o menos, estos 30 segundos del partido. De lado y lado se empieza a activar y Maldonado tiene que empezar a quemar las naves de a poquito. Falta mucho, pero tiene que conseguir un descuento rápido. Entró Matías Castro, entonces Storani aguantaba. No podía, y a ver Majafut si sale rápido. Sí, sale rápido, demasiado rápido para Argento. Ya la pelota la tiene Luciano Brunetti.
Arranca con Matías Castro. La pelota sale para Medina. Aquí Nicolás Medina, traba y gana. Se viene Medina, toca y conecta con Estorani. Otra vez la dejaron pasar. ¡Sas! ¡Gol! Descuenta Estrella de Maldonado en los pies de Matías. Nicolás Sanz lo hizo. El pivot que tiene Estrella de Maldonado, categoría 93, abrió el pie, le pasó de caño a Maja Fud en una buena jugada que tuvo 3 o 4 toques de Estrella de Maldonado. Se pone 3-1 ganando 17 de agosto y el partido empieza a tomar color. Me gusta, Adri, cómo se pone. Y casi que te lo canté, ¿eh? Porque te decía, tiene que llegar el gol rapidito para Maldonado y llegó nomás. Si bien falta mucho todavía, pero esto le da ánimos. Ataca Argento, que viene de reventar el travesaño. No pudimos ni comentar esa jugada, pero todavía vibra el Cenar de acá porque le pegó un lindo sablazo. Yo creo que pegó casi la unión entre el travesaño y el palo, me animaría sí, a decir. Prácticamente. Y encima salió rápido de contra y Maldonado lo podía haber agarrado mal parado Agosto, pero bien respondiendo el arquero. Y de esa rápidamente... Solano para Argento, perdóname que te interrumpa. Argento, Brunetti, perdón, Adri, el partido no da respiro por momentos. Buena pared entre Argento y Solano. Sigue proponiendo 17 de agosto. Pero Maldonado no se queda atrás, lo va a buscar. Por eso es que el partido está lindo cuando quedan 8 minutos de la primera etapa. Se encendió el partido. Se puso lindo y aquí Solano. Aquí la aguanta el número 11. Gira Solano, pisa Solano, tira un caño. Que era lindo pero difícil. Y ya la recupera Matías Castro, que es el organizador. El hombre que pone calma. Jugando para la camiseta número 11, que es Alessandrello. Tadeo Alessandrello para Sanz, el autor del descuento de Maldonado. La aguanta el pivot. Aquí Sanz la pone bajo la suela. Empieza con Matías Castro. Empieza a idearla Maldonado, que quiere irse con un gol más al descanso, por lo menos. Aquí Sanz se abre Castro y recibe sobre el sector derecho. Matías Sanz, ahora la pelota es de Estrella. Alessandrello, Matías Castro. Semelis controla Alessandrello. Dirige la orquesta, pelota para Sanz, choca Sanz, pide falta, no hay, se viene Rigoni. Buena recuperación ahora del número 11 de Tadeo Alessandrello, yendo al piso. El lateral es para 17 de agosto. Recordemos que los dos están en quinta hace rato, por ahora no se tocan ni se respiran cerca porque serán castigados. Así es, los dos en quinta falta, como bien indica Adrián. Y aquí Mati Castro con un lindo enganche, suela de Castro, buen zurdazo de Matías. Buen enganche, acomodó con suelo y sacudió. Avisó Estrella de Maldonado que busca el 2-3. Está cerquita, a poquito. Maja Fud y una pelota larga. Uy, ahora el choque fue entre compañeros. Hoy los arqueros de Estrella han tenido reiterados choques. Dos para Freire y uno ahora para Brunetti. Se chocó con el número 8, con Matías Semelis, con su compañero. No sé si decir menos mal que era su compañero, porque si no era sexta. Claro. O si lamentar el choque. Están los dos bien, por supuesto. Por eso bromeamos aquí en la transmisión. Está en perfecta condición el Brunetti, que solo se llevó un golpe. Ahí le debe estar diciendo, ten cuidado, no salga tan fuerte, te vas a lastimar. Exacto, el árbitro les pide tranquilidad a los arqueros, se sí. Entiende que sale. Cuando el arquero sale hasta ahí, sale a ganar la pelota dividida. Pero bueno, Gallego hace su trabajo y le pone calma al encuentro, que transcurre con tranquilidad a pesar de la quinta falta de ambos equipos. ¿Tenemos por ahí la edad del arquero? Porque se ve joven, por lo menos lo veo yo de esta Luciano posición. Brunetti es categoría 88. ¡Uf! ¿Qué le vi joven? 32, bueno. Bueno, se mantiene. Se bien, mantiene, entonces, se sí. Mantiene Luciano. El arquero que inició, por lo menos esta vez, suplente, ingresó tras la expulsión de Freire. Y hablando de Freire, lo tenemos allá pensativo, en un rincón. Cabizbajo Ezequiel, dan sí. Ganas de palmearlo, decirle que no pasa nada. Ezequiel, han sido dos jugadas del partido. Sí, una lástima. La verdad es que fueron dos jugadas, Adri, no sé si compartís, donde invitaba a la salida del arquero con el riesgo del choque. Por supuesto, tenía que salir. En la primera quizás más lejos estaba, metió la mano, pero quizás era un poquito más evitable, pero la segunda creo que era gol, tenía que cortar. Mientras la pelota la maneja Matías Castro, empieza con Alessandrello, viene para Sanz, el autor del gol de Maldonado. Castro maneja los tiempos, Matías. Matías Castro ahora levanta la pelota. Silva corta el pivot y ya empieza con Solano y ataca al peruano. Se viene Solano, es una bala. Solano es muy veloz. Lo cortó bien Semelis. Me inquieta cuando arranca Solano porque tiene una velocidad en el espacio reducido que por el momento controló sin problemas Maldonado. Dándole un poquito de espacio. Lo han controlado al número 11 de 17. Rigoni ahora con Argento, pide corto Solano, recibe él, acomoda Consuela, acelera, justo lo que dijimos. Aquí Solano acelera, no lo alcanza Castro,
Se la quiere hacer rebotar, pero queda adentro. La pelota ahora es de Estrella. Sale Castro. Con qué tranquilidad sale Matías. Después la conexión no funcionó. Y repone del costado 17 de agosto. Vale el intento igualmente. De salir jugando así, tocando. Es, a la larga es muy positivo, pero obviamente estás corriendo muchos riesgos. No es la primera vez que Matías Castro arriesga en esa zona. Y hasta ahora lo hizo con criterio, lo hizo bien. Tiene calidad, está claro. Y por eso es que la salida fue limpia. ¿Y a las 21 qué tenemos? A las 21 horas, Adri, en el Cenar 1, en esta misma cancha, Ferro y Hebraica. Otro lindo partido, la verdad que vamos a ver por Maicuyo. Y en Ferro tenemos el Talar Kimberley, que también lo vamos a ver. No sé cuál mirar, la verdad. ¿Cuál vas a ver, Adri? ¿Decidiste? Yo voy a ver el de Ferro porque voy a estar comentando. Así que no me queda otra. Perfecto. Entonces, en los comentarios tienen al genio, tienen al cerebro, Adrián, en Ferro y Hebraica. Yo entonces, ya que vos me lo vas a contar, voy a ver Kimberley y el Talar. Perfecto. Así después intercambiamos. Ok, perfecto. La pelota la tiene Sanz. Todo, obviamente, por la plataforma de Maicuyo, ¿no? La tocó dos veces el arquero. Ay, 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 ay. Si no la tocaba el arquero, era gol. Así que, obviamente... Quedó obligado sí. Luciano Brunetti. Un desentendimiento y el fastidio, ahora sí, en todo Estrella de Maldonado. De todas formas, veremos... Minuto. ¿Cobró bueno. un directo el juez? No, minuto. Pidió minuto. Anterior, la jugada sí, anterior. Sí, por el bien. Toque del arquero, sí. Perfecto, cobró tiro libre indirecto entonces. Bueno. Recordemos que del primer gol fue de tiro libre. Exacto. Lo hizo Abdala. Luego en segunda instancia Abdala de nuevo. En tercera instancia Lamiro Vaporaki, el actual campeón del mundo. Y el descuento de Maldonado a través de Matías Nicolás Sanz, que abrió el pie entre las piernas de Juan Majafut. Ambos equipos en quinta falta, aprovechamos para agradecerle a Twenty Argentina, que con su Gigabyte no permite transmitir por Maicuyo y llevar el futsal a las casas de todos ustedes. También agradecemos a Red Audiovisual, a Pasión Futsal, a la producción, a Bella Vista Streaming, a todos los que hacen posible. Buena Vista Streaming, a todos los que hacen posible sí, que sí. estemos en el Cenar transmitiendo. La producción de Buena Vista Streaming en la cancha de Ferro, Red Audiovisual aquí. En Cenar 1, también estaremos Red Audiovisual en el Cenar 2. Y bueno, y a las 7 tenemos 3 partidos, ¿no? A la vez. Ahí sí se va a complicar un poquito más. Te los doy de vuelta. En Ferro, San Lorenzo, Lañata. Aquí en la cancha 2, América, Barracas. Y en esta misma cancha, Boca y Banfield. Son 3 partidos imperdibles, la verdad. Sí, sin lugar a dudas. Creo que San Lorenzo y Lañata es como el plato fuerte. Aunque Banfield y Boca no está para nada mal. Ni hablar. Pero creo que las mayores medidas van a estar en San Lorenzo y Lañata. Si tenés un celular, una tele, una notebook, te pones los 3 a la vez. A triple pantalla me gusta, claro, ¿eh? Me estás convenciendo. Celular, computadora, cuando viene la pelota para el Magia, se hace el tiro libre. López, con caro pie de mano, nada, dice el árbitro, no dudó. Un segundo el juez, firmeza en su decisión. Bruno Cóncaro casi en la línea, unos pasos delante de la línea. Al parecer con el torso envió la pelota afuera. Y ahora el que la va a manejar es 17 de agosto. 5.36 es lo que resta. Queda poquito, pero con ambos en quinta puede pasar tanto, Adri. Sí. Y aquí viene corta para Rigoni. Ya la tiene Brunetti. A ver qué hace. Quiere salir rápido. Salen disparados. Los hombres de Estrella de Maldonado quieren un gol más antes del descanso, por lo menos. Y aquí Cóncaro, que vuelve al 1-1. Volvió el 7 que propone. Aquí Bevilacqua. A ver qué hace el flaco. Tira una pelota larga. No pudo conectar con el número 6, que era Martín Angeli. Se viene el Magia Abdala. ¡Abdala! Otra vez me sacude en la red. Le pegó bien Abdala. Buscó el primer palo de Brunetti, que igualmente había cubierto con inteligencia el arquero. Apenas afuera el tiro de Abdala. Está atento, está con ganas, está participativo. Abdala no había podido jugar en la Supercopa porque no estaba en condiciones de poder jugar. Así que acá se está sacando las ganas, así que está jugando después de muchísimos meses. Hay un mal pase ahora de Costa para Brunetti. No se entendió con el arquero cuando sacaba al arquero en el sector izquierdo Estrella. Sí. Sí, creo que ya la había tocado antes el arquero, por eso no la podía volver a tocar atrás de mitad de cancha. La pidió adelante, el hombre de Estrella no se dio cuenta, la tocó hacia atrás. Así que por eso dejó pasarle el balón. Se apuró ahí Martín Angeli y ahora que roba Cóncaro. Ahora sí es sexta falta, sí señor. Lo tocó López sabiendo que era sexta falta, a ver si hay tarjeta. Sí, va a haber tarjeta amarilla para el número 14 entonces, para el Paqui López. Lo tocó sabiendo porque Cóncaro se iba a ver cara a cara con el arquero y con la velocidad que tiene a esa altura era irremediable. Hay sexta falta para Estrella de Maldonado entonces. Y justo lo decías, ¿no?
quedan menos de 5 minutos. Los dos en quinta falta, así que cualquier cosa puede estar pasando. Vamos a ver cómo, quién es el que define, ¿no? El número 10. Se va a hacer cargo. Matías Castro, entonces. Va a patear el número 10. Ya toma carrera. Vamos a ver cómo está el arquero de agosto para este tipo de tiros. Se miden Castro y Juan Mahafud. A ver qué hace Matías. Mucha carrera. Mucha carrera. Ahora corta unos pasitos, pero sigue siendo larga la carrera. Mucha carrera siempre promete misil. Vamos sí. A ver qué pasa. Como decíamos antes, ¿no? Puede ser para engañar tranquilamente. A ver qué hace Matías. Brazos en jarra. Se adelanta un poquito Mahafud, ahora retrocede. ¡Matías Castro! ¡Mahafud! ¡El rebote de Bevilacqua! ¡Atajó Mahafud! En una doble tapada que terminó en infracción de Bevilacqua. Buena tajada de Mahafud. ¿Cobró infracción o no? A ver. Me parece que no, ¿eh? No. Fue un choque entonces cuando fueron a disputar el rebote. Atajó la sexta Mahafud. Bevilacqua llegó primero al rebote y se encontró de nuevo con el arquero. Habrá habido algún roce seguramente porque fueron los dos a la pelota. Se jugó la vida, te digo, el arquero, ¿eh? Dejó todo para que la ventaja siga siendo de 2 goles. 3-1 está el encuentro a favor de 17 de agosto. Es lateral nomás. Sí. Que va a ser Bevilacqua. Bueno, mientras se va a mojar un poco el arquero. Bien por el arquero, ¿eh? Esa doble atajada con una sexta falta incluida. Dando el rebote ahí cortito, pero viene ahí rápido para responder y enviar esa pelota lateral. Arquero que viste todo de rosa hoy. Y ya arranca a jugar entonces la pelota Maldonado. Vuelve a ser lateral. Que va a ser el número 5, Martín Costa. Ya viene para Martín Angeli. La tirada para Bevilacqua, pero corta, 17 de agosto. La pelota viene para el Magia Abdala. Propone el 1-1 el Magia. Ahora engancha hacia atrás. Tafarel es quien la tiene. El ex Boca conecta con Rigoni. El Magia. Pase de banda a banda para el Paqui López, que tiene amarilla. Es el único amonestado en 17 de agosto, si no me equivoco. La pelota la pierde en la salida. Bevilacqua salvó Tafarel. Buena barrida de Tafarel. Salvó lo que era. Perdieron la pelota en la salida. Y Bevilacqua casi se encuentra cara a cara con Mahafud. Buena salvada de Mauro Tafarel en esta. El número 15. Y ahora ya el córner que viene de Estrella Maldonado para Cóncaro, que va a proponer el 1-1. Cóncaro Maga quiebra la cintura. Ahora la pelota la tira para entonces el número 6. El remate, el zurdo. El zurdo Martín Angeli buscó el remate. Se fue por arriba del arco que defiende Mahafud. Repone 17 cuando 4 minutos nos separan del descanso. Sí, ya falta poquito. Siguen los dos obviamente en quinta falta. Así que a tener cuidadito. Pelota profunda. Sin problemas para Brunetti. Que busca directo al pivote. Aquí Bevilacqua. Descarga entonces con Martín Angeli. Pasa por Costa. Hasta llegar a Bruno Cóncaro, que propone el 1-1. Viene por línea Cóncaro. Pide mano, pero no dice el juez. Y ataca Abdala. Son 2-1. A ver, Abdala o Rigoni. Abdala o Rigoni. 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 Brunetti. Gol, 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 gol. Gol de 17 de agosto. Lo hizo Fernando Rigoni. 2-1 el Magia y él. Se la soltó Abdala. Terminó Rigoni, la alcanzó a cachetear Luciano Brunetti. Pero terminó adentro la pelota. 4-1 gana entonces 17 de agosto. Lo hizo Rigoni, el número 5, el capitán de 17. Casi por un pelito la saca el arquero, por eso se enojaba, se fastidiaba. La llegó a rozar, la llegó a tocar. Lamentablemente para él no la pudo sacar. Y aprovecha entonces agosto, se pone 4-1, saca más ventaja, vuelve a recuperar la diferencia de 3. Y bueno, ya va de a poquito asegurando por lo menos el primer tiempo, que falta 3 minutos 30, pero todo indicaría que se van a ir al descanso con la ventaja. Lo veía recién a Rigoni, el autor del gol y el capitán de 17, pidiéndole tranquilidad con los fouls a sus compañeros. La idea de 17 seguramente sea irse con esta ventaja al descanso, ¿no? Sí, mantenerse atrás, que se desespere un poco Estrella de Maldonado, que corra el reloj y que termine así la primera etapa. Y recordamos que agosto había jugado 3 amistosos en esta mini pretemporada. Había ganado 1, perdió 2. Así que ahora este partido le da un poquito más de tranquilidad a Dottolo. Así es, había vencido a Argentino Junior y después había perdido con Independiente y con Atlanta, si no me equivoco. Sí, señor. Todos por diferencia de 1 nada más. Así que habían sido partidos muy por muy parejos. Así que ahora ya mucho más tranquilo el técnico de 17 de agosto. Y por el otro lado, Estrella de Maldonado, que debuta entonces en Primera División. Segundo debut, en realidad, claro. Cuando viene la pelota para Castro.
saque de arco para 17. Segundo debut, decíamos, porque había jugado la primera fecha contra América del Sur. Equipo que por primera vez juega en primera división. Le ganó a Don Bosco y así se metió en la máxima categoría del futsal. Ya en juego la pelota. Rigoni, largo pide Abdala, va para él, no es bueno el pase. Aquí Matías Castro no conectó con Sanz. Vuelve a pedir tranquilidad Fernando Rigoni, el último hombre de agosto, que es el que parece estar en los detalles que pasan dentro de la cancha. Aquí el Magia, pelota cruzada, es buena la pelota. Otra vez el arquero tuvo que salir a cortar. Ya sufro cuando salen así, no quiero que se golpeen. Ya me da miedo, ¿no? Ya salió Ate Freire, ahora sale el número uno también. Brunetti. Bueno, eso indica lo jugado en ataque, que está Estrella, y lo bien que aprovecha las contras agosto. Vamos a ver si alguna le termina dando más rédito en la red. Se viene Rigoni, Sanz quitó para mí fue limpio. El Fau cobra el árbitro. Es sexta falta para 17 de agosto. Parecía desde acá, siempre es más difícil desde acá arriba y en la rápida, parecía un quite limpio, pero a Rigoni le duele todo, hasta el alma le duele. Para mí también parecía un quite limpio, pero bueno, los árbitros no vieron lo mismo que nosotros. Ellos están más cerca, están más capacitados que nosotros. Así que le damos la derecha, por lo menos, en esta jugada. Hay sexta falta. Falta justamente de 2 minutos 15. Vamos a ver si logra seguir ampliando la ventaja a agosto y ponerse 5 por 1. ¿Quién es el que batea? El 14. Paqui López, la zurda de Paqui para la sexta falta. Rigoni le habla a todos. Maneja todo el capitán de 17 de agosto. Como debe ser. Le dice a todos algo. No sé qué, pero algo a todos le marca. Manteniendo la tranquilidad de su equipo. Fernando, de buen partido. A ver qué hace Paqui López. Otra vez mucha carrera. Sexta falta. Le van a rematar. Defiende el arco de Maldonado Brunetti. Pero va Paqui López. Aquí va el 14. Paqui, el arquero Brunetti. Buena tapada de Brunetti. Sin tirarse. Parado Brunetti. Lo esperó. Ganó la paciencia en este caso. Y ya la pelota es de Estrella de Maldonado. Perdió una sexta, entonces 17. Y ahora ataca Maldonado. Una pelota para Sanz. Corta el Magia. Y ahora va a salir de contra. Y sí, se viene el Magia a ver qué hace. Roba con Caro. Limpio. Perfecto quite. Y aquí Semeris la arma. La organiza. Alessandrelo se amaca un poquito. Cambio de frente de cucharita para Semeris, que no puede conectar. Otra vez la pelota es para 17. Se retira Paqui. Ahí después de que le atajaran la sexta. Pateó a media altura. Al palo izquierdo de Brunetti. Mientras el lateral lo va a hacer el Magia en zona defensiva. La pelota la tiene entonces Flores. La pierde Rigoni jugando largo. Y el que repone es Brunetti, que ya juega con Semelis. Se va al sector izquierdo. Pone arquero jugador Estrella de Maldonado ahora con Mati Castro. Es el mismo. ¿Quién es el arquero jugador? El 10, Matías. De camiseta naranja lo van a ver ahora. Y este es Alessandrelo. Arriesga Estrella. La tiene Alessandrelo. Vuelve para Semelis. Aquí la paciencia es importante. Este es Matías. Cóncaro. Empieza a girar ahora Estrella para aprovechar la superioridad numérica. 1-10 es lo que queda. 1 minuto 10 entonces. Se vive con intensidad. Busca la sexta. Ahora, atención, si no hay falta con Cóncaro, me parece que sí. Con seguridad el árbitro. Otra vez a Brunito Cóncaro, el 7. Le han dado duro, ¿eh? Que yo creo que a esta altura es el más desequilibrante que tiene Estrella de Maldonado, por lo menos en términos de velocidad. Tiene un buen partido también el chico. El número 7, que es categoría, ya te digo. Ya te lo confirmo, creo que es categoría 98, Bruno Cóncaro, el número 7. Así es, me confirman. Un niño. Un niño, un joven picante, agresivo para atacar. Ha tomado buenas decisiones esta tarde y la sexta falta. Antes la había pateado Castro y la había atajado Mahafud. Ahora Sanz se la pide. Castro me parece que le dice que no. Conversan el 10 y el 9 de Estrella de Maldonado, mientras Rigoni continúa en la discusión con Silverberg, el segundo árbitro, que es el que marcó la sexta falta. No se la saca nadie al 10, ¿eh? Quiere revancha, por supuesto. Quiere revancha mientras, insisto, el capitán de 17 le jura y le perjura al juez que no fue infracción. Se aproxima Mati Castro. ¿Tomará de nuevo tanta carrera? No, lo veo más corto esta vez, ¿eh? Cambia la técnica, me parece, Matías. Sí, ya con menos carrera.
Vamos a ver si decide tirar a colocar nuevamente o meter un puntazo. Vamos a ver. 59 segundos nos separan del final. El árbitro le explica a Mahfouz hasta dónde se puede adelantar. Le pide, por favor, que cumpla la normativa. Y aquí va Matías Castro. Se adelanta entonces el 10. Matías Castro. ¡Gol! Gol del número 10. No perdonó una sí. La segunda no. Matías Castro entonces marca para Estrella de Maldonado. Y el partido ahora toma un giro interesante a 57 segundos del final del primer tiempo. Porque está 4-2. Porque la ventaja es menos. Se vuelve a armar el partido en el Senar, Adri. Otra vez achica la ventaja Estrella de Maldonado. 2-4 el partido. Quedan 55 segundos. Seguramente hará un poquito de tiempo Agosto para que pase rápido el reloj y poder ir tranquilo al descanso. Tenemos acá al compañero Marcos Dávila, que va a estar relatando el próximo partido. ¿Cómo estás, Marcos? Buenas tardes. Marcos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos disfrutando de Estrella de Maldonado. Yo no los quiero molestar, no quiero tampoco influir en este partido. Está muy lindo, muy atractivo. Se viene Silva, se la llevó puesta, a ver si hay pausa, ves que sí, y se va a armar lío ahora sí, porque la gente de Estrella explota. Saltó despedido del banco a la gente de Estrella de Maldonado. Hay amarilla para Matías Sanz, que le dice al juez, ¿qué hice? Decime qué hice. Con el gesto desencajado, Matías, otra sexta falta. Estaba por decirte que en estos 40 segundos lo único que podía romper la tranquilidad de que corre el reloj era una infracción, y así fue. Hay sexta falta para Agosto. Y se lamenta Estrella porque, claro, sería una lástima que les tiren la ventaja acabando de conseguir el descuento. Claro, sería una lástima. Obviamente quieren ir al descanso con la menor diferencia posible. Y esta sexta falta que la reclaman los dos, ¿eh? La reclama el 9, la reclama el 10. Pero bueno, al árbitro nadie lo saca de acá. Ya que le aprovechamos a Marco, quería hacerte una consulta. ¿Cuántos ex Boca hay en Agosto jugando en este momento? Va, jugando en los 14 de concentrados. El número exacto ahora no lo tengo. Me parece que hay varios. Está Tafarel, está Gonzalo Abdala, Paqui López, Balamiro Vaporaki. Creo que entre esos cuatro estaba Lucas Maina, que bueno, fue jugador, ahora se fue a jugar a Italia, ¿verdad? Exacto, son cuatro entonces, que hace un ratito estaban los cuatro en la cancha. Sí, es un cuarteto entero, lo está haciendo bastante bien Federico Dottolo, el técnico. Perfecto, muchas gracias, Marcos. Lucas Maina, que hizo dos goles hoy en la Serie A, en el fútbol italiano, en futsal. Bien. El ruso de buen presente. El ex Boca también entonces completando mientras secan la cancha. ¿Sabés que hubo una infidencia mientras tanto? Matías Castro recién le explicaba a Rigoni, el capitán de Agosto, que no fue falta, que se patina solo. Y antes se acercó a la línea y algún, imagino que dirigente o acompañante, solamente recordemos que puede haber cuatro o cinco dirigentes por club y los protagonistas, no se puede ingresar ningún tipo de acompañamiento familiar, pero alguien en la tribuna le decía, te juro que se patina solo. Le hacía el gesto como de no poder creerlo. Como si pudiera hacer algo que está afuera, ¿no? Sí, casi pidiendo ayuda, como un niño, Matías Castro, que no puede creer que le cobraron una sexta falta. Entrá y decirle al árbitro que, por favor, explicale. La cancele, claro, explicale. Decirle que no le miento, Emiliano Silva es el que la tiene. Ahora la pelota entre sus brazos, mientras Tafarel seca en estas imágenes, que a mí me gustan tanto, de los jugadores, haciéndose cargo de este hermoso deporte que es el futsal y que vivís por Maicuyo. Sí, señor, la linda plataforma de Maicuyo. Vamos a ver si logran seguir llegando gente para poder seguir con este proyecto adelante, porque es importante el apoyo de todos ustedes para poder seguir con esto adelante. Mientras más gente se suscriba, más partidos podremos hacer. Así que, obviamente, los que están escuchando esta transmisión, los que están viendo esta transmisión, ya están suscriptos. La gente de Agosto, hay chicos de inferiores, también hay chicos de inferiores de Maldonado, que tienen liberado el partido de su equipo. Si se quieren suscribir para ver todos los partidos del torneo, obviamente van a tener futsal de muy buen contenido y también nos apoyan a nosotros para poder seguir con este proyecto adelante. Es apenas 20 pesos por partido, con lo cual nosotros nos ayudaría muchísimo. Así es, Adri, se viene Emiliano Silva para la sexta falta de Agosto. Aquí va Silva, se mide con Brunetti. ¡Silva! ¡Fuera! Seco remate cruzado, se fue apenas afuera, era buena la intención, no fue buena la ejecución. Y se respira un poquito Estrella de Maldonado, que ya la pone en juego para aprovechar. 30 segundos quedan entonces y ya metió arquero jugador con el chico de Vita, que cruza la cancha. Aquí con Carvay se resbaló la pelota, apenas se pierde por el costado. 24 segundos entonces, no se paran del descanso. Acaba de malograr una sexta falta Silva, que todavía se muerde el labio inferior sin poder creerlo, Emiliano. No te puedes quejar, en tu debut de futsal, ya 6 goles, varios penales, varias sextas faltas, no puedes quejarte. Me han tratado muy bien ambos equipos, podríamos decir, Adri. Una expulsión,
completo. Emociones sobran en la tarde que vivimos por Maicuyo. Y aquí viene para Silva. Uy, uy, uy. Cuidado con las vallas, muchachos. Sí. Ahora se fastidian un poquito por Maldonado. Me parece Marisa. Que no. Lo va a molestar a Silva porque le tiró la pelota. Perfecto. No sé si lejos, pero sí, a un costado innecesario. Así que está lo amonestan. Y cada vez que hay amarilla, los árbitros cambian de lugar. Exacto. Ahí, correspondiente con el reglamento. Creo que merecía esa amarilla, ¿eh? Sí, está bien, le tiró la pelota lejos. No había necesidad. 15 segundos finales. Así es, y en la suela de Mati Castro, 13, 12, va bajando el reloj. A ver qué hace Matías, juega con De Vita, aquí el chico. A ver qué hace Agustín. De Vita, el 12, juega para Matías Castro. Matías Castro la vuelve 5. Para él. 5 segundos final, entonces Bruno Cóncaro, vamos que se acaba. Aquí Agustín De Vita, tiene que rematar. Matías Castro dejó la pelota porque se acababa el reloj, me parece, Matías. Sí, ya. Se fastidió Matías un poco porque no remató antes alguno de los dos. Le señala el reloj a su compañero. Y nos vamos al descanso entonces con 17 de agosto, ganando el partido 4-2. Aquí en el Senard, por el momento el equipo de Villa Pueyrredón, adelante en el resultado. Equipo dirigido técnica y tácticamente por Federico Dottolo y Leandro Zulo. Un lindo primer tiempo, atractivo. Tuvimos una expulsión, recordemos la del arquero Ezequiel Freire. Que aquí está en la tribuna, lo vemos aquí al costado de Ezequiel. Lo reemplazó después Luciano Brunetti una vez cumplida la sanción. Bueno, un primer tiempo emocionante, con mucha cantidad de goles, 6 para ser más exacto, como decíamos, una expulsión también, varias sextas faltas, vemos cómo sanitizan la cancha con alcohol en gel, me imagino, limpiando, obviamente secando, así que todos los cuidados para nosotros, para los jugadores, para todos los protagonistas. Así que bueno, 6 goles en la primera etapa, creo que bastante bien, vamos a ver qué nos deparará el destino para el segundo tiempo, a ver si tenemos más y más acción de la buena. Así es, Adri, está bueno destacar lo que decías de la cuestión sanitizante que está muy bien tratada aquí en el Senard. Vamos a un descanso nosotros y ya seguimos con la transmisión. Estás escuchando 17 de agosto Maldonado y viendo por Maicuyo, la plataforma que lleva el futsal a tu casa. Creo que desde el primer día que dijeron que no se iba a seguir el torneo, desde el club dijimos de entrenar 3 veces por Zoom y creo que el plantel tuvo una unión en ese momento que no tenía y hasta el día de hoy seguimos metiendo los 3 días. Hay algunos que tienen más espacio, otros un poco menos. En mi caso mi comedor es un poquito chico y ya creo que ya me choqué con la pared varias veces, pero nada, llevándola de la mejor manera. Hace más de 10 años que estoy en el club y obviamente uno se siente referente, pero no lo veo de ese lado como una presión, sino creo como una responsabilidad de incluir a los chicos nuevos. Cuando traemos jugadores no solo nos fijamos en lo que son como jugador, sino también lo que son como persona. Entonces, nada, este año se formó un plantel muy bueno, muy bueno. Lo más importante es el sentido de pertenencia que hay en el club. Día a día que pasaba, los chiquitos, los padres, los dirigentes me hacían un lugar un poco más importante dentro del club. Y bueno, eso hace que uno sienta también una responsabilidad fuera de la cancha que va más allá de los resultados. El año pasado creo que más allá de que uno obviamente siempre que sale a la cancha quiere salir campeón, como todo deportista, pero creo que se cumplieron los objetivos. Que nos habíamos planteado a principio de año. Y bueno, pero no tengo duda que esto nos va a fortalecer, que vamos a salir más fuertes que antes. Y bueno, y si Dios quiere, cuando volvamos, poder seguir con este proceso que tan lindo y tan bien nos hace a todos. Mira, si te digo que no te miento, obviamente es algo hermoso, porque no es fácil hacer tantos goles en un torneo tan competitivo. Pero la realidad es que el que me conoce sabe que siempre pongo lo colectivo sobre lo individual. Siempre para mí va a ser más importante cumplir un objetivo grupal que algo individual. Sí, es lindo que te reconozcan, que sigan llegando estas posibilidades, que te lo digan. Yo siempre digo una frase que es que sin esfuerzo no hay recompensa. El futsal argentino cada vez está creciendo más, cada vez hay mejores jugadores. La vara cada vez está un poco más alta y cada vez está más difícil mantenerse. Pero bueno, yo creo que si uno hace bien las cosas en su club,
si uno se sigue entrenando, si se sigue perfeccionando, si no se deja estar, la posibilidad va a estar. Y bueno, y cuando esa posibilidad esté, uno tiene que demostrar que está a la altura. Tuve la suerte de ir a dos sub-20, a dos sudamericanos, cuando tenía 18 y el otro cuando tenía 20. Y obviamente cada vez que, parece una frase hecha, pero uno cada vez que se pone esta camiseta, estos colores, deja un plus y te genera unos nervios, una ansiedad que hasta ni en el club se te dan. Si vos me preguntás cuál fue el puntapié, creo que fue Diego, que más que nada, no desde la táctica, desde la técnica, sino que desde lo psicológico, desde lo mental, fue un cambio rotundo y que el jugador argentino con ese plus podía igualar y superar las virtudes que tenían los demás países. Entonces creo que desde ahí se generó algo increíble. No hace falta decir lo que se ganó, pero nada, creo que viene en un proceso impresionante y sigue en levantada, que creo que todavía el futsal argentino tiene para dar mucho más. Creo que el desarrollo que tuvo en los últimos años fue abismal, fue una diferencia altísima con los años anteriores. La liga está más competitiva, el formato del torneo es diferente, los jugadores están más capacitados, los técnicos están más capacitados. Pero como te dije, creo que es un proceso que claramente todavía no llegó a su techo, que falta mucho por delante. Creo que los jugadores, cuerpo técnicos, dirigentes, si cada uno pone su granito de arena, vamos a llevar al futsal argentino a lo máximo que se pueda. Así que ojalá que este camino siga, que cada uno aporte lo que tenga que aportar y que, nada, que el futsal argentino realmente crezca y sea muchísimo mejor de lo que soy. Creo que desde el primer día que dijeron que no se iba a seguir el torneo, desde el club dijimos de entrenar 3 veces por Zoom, y creo que el plantel tuvo una unión en ese momento que no tenía, y hasta el día de hoy seguimos metiendo los 3 días. Hay algunos que tienen más espacio, otros un poco menos. En mi caso, mi comedor es un poquito chico y ya creo que ya me choqué con la pared varias veces, pero nada, llevándola de la mejor manera. Hace más de 10 años que estoy en el club y obviamente uno se siente referente, pero no lo veo de ese lado como una presión, sino creo como una responsabilidad de incluir a los chicos nuevos. Cuando traemos jugadores no solo nos fijamos en lo que son como jugador, sino también lo que son como persona. Entonces, nada, este año se formó un plantel muy bueno, muy bueno. Lo más importante es el sentido de pertenencia que hay en el club. Día a día que pasaba, los chiquitos, los padres, los dirigentes me hacían un lugar un poco más importante dentro del club. Y bueno, eso hace que uno sienta también una responsabilidad fuera de la cancha que va más allá de los resultados. El año pasado creo que más allá de que uno obviamente siempre que sale a la cancha quiere salir campeón, como todo deportista, pero creo que se cumplieron los objetivos que nos habíamos planteado a principio de año. Y bueno, pero no tengo duda que esto nos va a fortalecer, que vamos a salir más fuertes que antes. Y bueno, y si Dios quiere, cuando volvamos, poder seguir con este proceso que tan lindo y tan bien nos hace a todos. Mira, si te digo que no te miento, obviamente es algo hermoso, porque no es fácil hacer tantos goles en un torneo tan competitivo. Pero la realidad es que el que me conoce sabe que siempre pongo lo colectivo sobre lo individual. Siempre para mí va a ser más importante cumplir un objetivo grupal que algo individual. Sí, es lindo que te reconozcan, que sigan llegando estas posibilidades, que te lo digan. Yo siempre digo una frase que es que sin esfuerzo no hay recompensa. El futsal argentino cada vez está creciendo más, cada vez hay mejores jugadores. La vara cada vez está un poco más alta y cada vez está más difícil mantenerse. Pero bueno, yo creo que si uno hace bien las cosas en su club, si uno se sigue entrenando, si se sigue perfeccionando.
Volvemos entonces aquí al CENAR para ver la segunda etapa entre 17 de agosto y Maldonado. Pedimos disculpas a la transmisión, nos confirma la producción entonces que no fue Rigoni quien hizo el cuarto gol, fue Carbone. Fue Leandro Carbone, el ex Pinocho, el ex América del Sud, el número 3. Lo confundimos con el capitán en la rápida aquí en el CENAR. Pero Carbone entonces fue quien anotó el cuarto. Recordemos que los goles de 17 de agosto lo marcaron el Magi Abdala por 2. Uno de tiro libre y uno pisando dentro del área. Un lindo gol. Alamiro Vaporaki, el campeón del mundo. Y el mencionado Carbone. Mientras que para Maldonado, Matías Nicolás Sanz, el pelado, abrió el pie y pasó de caño para Mahfoud. Fue gol para Maldonado el primero. Y Matías Castro después, el número 10. Y uno de los referentes principales que tiene Estrella de Maldonado. Ya está todo listo entonces para que inicie el segundo tiempo. El cuarteto de 17 con Silva, Argento, Rigoni y Flores. Mientras que por el lado de Maldonado, Agustín De Vita, el joven que mencionamos en el primer tiempo. Estorani. Y lo veo también a Medina. Y por el otro lado a Pedatela. Los dos Nicolás, Nico Medina y Nico Pedatela. Con la 14. Medina con la 13, Pedatela entonces. Mahfoud defiende el arco de 17. Y Brunetti por la expulsión de Freire ingresó en Estrella de Maldonado. Agustín Freire que ve el partido aquí entonces desde la tribuna, alentando a sus compañeros para arrancar el segundo tiempo, 4-2 arriba, 17 de agosto. En la primera etapa ambos estuvieron en quinta falta bastantes minutos. Agradecemos a Twenty que hace posible que estemos por empezar a transmitir este segundo tiempo por la plataforma de Maicuyo. Y también agradecemos a Buenavista Streaming, a Pasión Futsal y a Red Audiovisual, la producción que hace posible que llevemos el fútbol de salón, el futsal, a la casa de todos y de todas, aquí por Maicuyo entonces, y gracias a Twenty, alcanzándole todos los partidos en el CENAR. Recordemos que la mañana en Ferro jugaron Pinocho y Secla, que deberá recuperarse de la segunda etapa. Iba ganando Pinocho 2-1, pero las condiciones climáticas complicaron el juego, y es por eso que se verá recuperar. Seguramente la Asociación del Fútbol Argentino confirmará pronto día y sede, supongo que se recuperará en Ferro, imaginamos, pero habrá que confirmarlo. Mientras los jugadores van entrando en calor, mueven la pelota. Algo de ansiedad en Estrella de Maldonado, que tiene que ir a buscar el resultado. Un poco más de calma en 17 de agosto. Lo va a ir a buscar a Estrella. Yo creo que el segundo tiempo se va a poner lindo, se va a poner bueno. Nosotros seguimos en Maicuyo, siendo en este momento las 18:12 de la tarde, disfrutando de una tarde de mate y futsal. Imagino la gente en casa. ¿Por qué no unas facturas? ¿Por qué no picando algo para ver este partidazo que es 17 de agosto Maldonado? Algunos me hacen seña ya empezando con alguna cervecita, tal vez. Todo puede ser. Todo vale desde casa. Y aquí, con los cuidados máximos, eso hay que resaltar, lo que ha tenido la Asociación del Fútbol Argentino y también el CENAR, para que se pueda jugar, para hacer posible la vuelta del futsal con todos los protocolos sanitarios necesarios para que eso suceda. Está hablando entonces ahí Alejandro Flores, mientras el árbitro tiene un problema con el intercomunicador. Y lo veíamos a Federico Dottolo, el director técnico de 17 de agosto, hablándole bastante a Alejandro Flores, Alex Glorias, seguramente dando las últimas indicaciones. Al lado de él lo veo al profe Carricart en este momento. Por el otro lado, Augusto Mónaco dirige técnica y tácticamente Estrella. El profe es Paradiso Pablo. Veremos entonces qué proponen los equipos. Está demorado el inicio. Ahora sí me parece que Gallego, Juan Pablo, el árbitro principal, solucionó su problema con el intercomunicador. Y ahora sí va a arrancar. Vamos a disfrutar el segundo tiempo. Silva la pone en juego. Ya la tiene Rigoni. Vivimos el segundo tiempo del futsal de AFA. Aquí la tiene entonces el capitán Rigoni. A ver qué hace Rigoni. Toca. Hay un desvío en el número 20 que es Estorani. Repone de costado 17. Ryan Argento marca el 1 con su índice. Se tratará de una jugada de salida. Veremos qué hace agosto. Argento, Rigoni. Viene para Flores por el otro lado. Conecta con Silva el pivot. Silva la pone abajo de la suela. Pasó Argento, la soltó. ¡Argento! Interesante la jugada de 17 de agosto de salida. Había marcado una jugada Argento que la marcó por un lado y terminó rematando por el sector izquierdo. Con gentileza le da la pelota a Flores, tratando de apurar la cosa. El reloj está detenido igual, 19:38 ahora. Viene para Argento, giró Argento, De Vita.
el joven último hombre que tiene en cancha ahora Estrella. La saca afuera. Y hay lateral ofensivo para 17 de agosto. Quien lo va a hacer es Alejandro Flores. Seguís el futsal por Maicuyo, por esta hermosa plataforma que nos hace posible que desde casa sigamos esto. Viene para Mahafud, mirá vos, lo sacaron al arquero a rematar. Mirá cómo le armó 17, puso toda la gente en el área y Mahafud vino a rematar. No era Mahafud quien remataba entonces. Ahí acaba de cambiar el arquero, fue rápida la preparada, ni siquiera lo percibimos desde acá. Entró entonces con el número 22, quien remató fue Alexis Damartino, el arquero que en este momento es suplente, entró para el remate, gran jugada, y le quedó Argento ahora, disculpa Argento, me tuve que interrumpir mientras explicaba la anterior, no da respiro. Quien había rematado en la anterior no era Mahafud, era Damartino, confirmado, el 22 había entrado a rematar, ni siquiera hubo tiempo de percibirlo porque la preparada de agosto fue rápida. Lateral ofensivo para 17, viene para Argento, Silva que coordinaba, aquí Flores, la deja salir Alejandro. Poco respiro nos da ahora el partido. 4-2 gana 17 de agosto. 18-58 entonces acaba de iniciar el segundo tiempo. Flores, Alejandro se encima con Rigoni. La saca ahora para Argento. Quiere girar pero quita Estorani. La pelota viene para el número 14, para Nico Medina. Medina, ay, la quería soltar para De Vita y ahora agárrate. Se viene la contra de agosto con Flores. Le pasa Silva por atrás a ver qué hace Flores. Flores, Flores con zurda. Brunetti al córner. No se decidió ni por Silva ni por Argento, pero sacó un lindo zurdazo. Balón detenido entonces para 17 de agosto. Ahora sí nos da un poco de respiro el partido, pero venía palo y palo el encuentro mientras va a reponer 17 ahora. Juegue, dice el juez, y viene la pelota entonces. Ay, mal control de Rigoni en esta. Saque de arco para Estrella de Maldonado. La pone en juego Brunetti con Agustín De Vita. Agustín De Vita juega para Pedatela. La pelota rebota, ya es de Juan Mahafud. Repone Agosto, que sale jugando con Brian Argento. Rigoni. Flores de taco. Silva. La hace rebotar en Cóncaro, que está en cancha. Ahora para Maldonado. Mientras se van haciendo los cambios en Estrella, sale jugando 17 con Rigoni. Con Argento, propone el 1-1, se amaca, juega de caño para Silva, la aguanta Silva, la tiene el pivot bajo la suela, quiere girar, no puede, Estorani, arriesga la salida, piden foul, no lo cobran. Aquí Bruno Cóncaro, cruzando mitad de cancha el 7, mientras vuela por los aires Argento, encara con Caro, lo tocaron, sabes que lo tocó Argento y ahora lo volvió a buscar con el juego detenido. Y el árbitro rápidamente los separa, se rozaron un poco ahí Argento y Cóncaro, se sacaron chispas el 7 y el 23. El juez ya había cobrado, llegó un poquito tarde Argento. Seguramente ahora se pedirán disculpas y no pasará de eso. Hay tiro libre entonces para Estrella de Maldonado. El primero del segundo tiempo. Si no me equivoco, la primera infracción que comete Agosto. Ambos estuvieron en quinta en el primero. La va a manejar el número 5, Martín Costa. Vamos a ver qué hace Martín. La piensa el número 5, mientras seca un costadito de la cancha Nicolás Pedatela. El ala derecha en este momento, categoría 92, Nico. Secando un poquito de transpiración, seguramente de humedad que hay en el estadio, para que nadie se resbale, para que nadie se golpee. Mientras piensa Federico Dottolo, el director técnico de 17. A ver qué hace Martín Costa. Juega al costado entonces para el número 14, que la metía en juego. Ahora la pelota rebotaba en Solano. La cubre Bevilacqua. Lateral ofensivo para Estrella de Maldonado. Cuando sale, deja la cancha Medina, el 14. Y ya está el número 6, que es Martín Angeli. La pelota viene para el flaco Bevilacqua. La pone abajo de la suela Bevilacqua. Gira Ezequiel. Aguanta la pelota Ezequiel. Varios segundos, va ganando metros. Quiere jugar cortito para Costa. Metió un bombazo. La aguantó bien Bevilacqua. Ahora sí hay más gritos en la cancha. Son los suplentes de 17 de agosto desde el costado. Y también los de Maldonado alentando a sus compañeros. Cobró lateral. Ahora muy charlado el segundo tiempo. Es lateral para Agosto. Que va a ser
Leandro Carbón, el ex Pinocho, autor del cuarto gol del partido. Aquí sale jugando con Flores, 17. Flores busca a Solano, buena bola. Solano controla, buen control. Levantó la pelota Solano, era buena. La jugada de 17 de Flores para Solano, la habían armado en diagonal. Pero el que repone es Brunetti para Estrella de Maldonado. Y la pelota ya la tiene Martín Angeli. Conecta con Costa, sale rápido con Bevilacqua. Bevilacqua va ganando metros. Otra vez la misma jugada, un calco del anterior. Gira Bevilacqua, no se la pueden quitar cuando la pone bajo la suela. Cóncaro. La pausa ahora para Martín Angeli. Costa, Cóncaro, le dan la banda izquierda para que juegue. A ver Bruno si encara. Se amaca Bruno, prefiere con Costa. Martín Angeli va a volver a empezar con Cóncaro. Juega el mano a mano con Cóncaro, le quiere jugar a Carbone. Prefiere el pase de banda a banda para Costa. Mal control, pero la regla. Se viene Costa, buen giro de Costa. Se la pide Martín Angeli, la arma Maldonado ahora. Toca la pelota para el flaco Bevilacqua. La pone bajo la suela y empieza a ganar metros. Está jugando bien Bevilacqua este segundo tiempo. Aquí la tiene Cóncaro. A ver qué propone Bruno. Se amaca, la pisa. Se viene Bruno por la línea. Termina metiendo la pelota al centro para Mahfouz. Y ahora la respuesta de Agosto con Flores. Lo marcan Bevilacqua y Cóncaro. Flores tira un lindo caño. No prospera. La pelota es de Brunetti. Hizo la individual en esta Alejandro. No funcionó. Así que repone Maldonado con Costa. Con Bruno Cóncaro. Vuelve con Costa. La arma ahora en mitad de cancha. Estrella que necesita dos goles para igualar el partido. Buscando el descuento entonces. Aquí Cóncaro. Control con suela. Invade hacia adentro. Buena jugada. Desequilibra Cóncaro. Bevilacqua. Cortito Martín Angeli. Busca Cóncaro, el pase fue un tanto fuerte, pero igual el control fue bueno. La hace rebotar y repone Maldonado. Insisto, está bastante conversado el segundo tiempo. El árbitro llama entonces a Rigoni y a Bevilacqua, los advierte. Esto tiene que ver, me parece, con que hubo tres jugadas seguidas donde Bevilacqua fue ganando metros de espalda. Y ahí siempre hay algo de roce, tres jugadas muy seguidas. Habrá habido algún toqueteo entre los dos que se acaban de golpear ambos. Y aquí la pelota tiene Martín Angeli, profunda para Bevilacqua, buena bola, la mata con el pecho Ezequiel, la tiene Bevilacqua, gira para la derecha y ahora lo cobró, se toma el rostro Rigoni, lo acabábamos de advertir, lo acabábamos de advertir, va a haber tarjeta para Bevilacqua, está amonestado Ezequiel Bevilacqua y ve la segunda tarjeta amarilla, no lo puede creer Bevilacqua, no le mostró la roja, ahora sí se la muestra el juez, expulsado entonces el número 15. Ezequiel Bevilacqua, el pivot, categoría 91, se va fuera de la cancha. Segundo expulsado del partido, segundo de Estrella de Maldonado. Fue el pivot. Acabábamos de decir que había tres jugadas exactamente iguales donde había forcejeo de brazo. En esta, el árbitro interpreta que hay un golpe, un desplazamiento del brazo sobre el rostro del número 5 del capitán Querrigoni, que deja la cancha para Tafarel. Y ahora Maldonado deberá nuevamente defender o jugar, mejor dicho, con tres jugadores por dos minutos. Mientras aquí Bevilacqua se acerca a la tribuna. Mucha calentura. Lógica. Es el segundo expulsado que tiene Estrella. Deberá aguantar Estrella de Maldonado entonces dos minutos con tres. Los tres que elige para defender Augusto Mónaco son Sanz, Alessandrelo y veo al número 8 que es Matías Semelis. En cancha ahora 17 hizo cambios, está ya Paqui López que está amonestado, creo que es el único amonestado en cancha que queda. La juega el Magia para él, adelante lo tiene Carbone, por el otro lado lo tiene Tafarel, pero prefiere el Paqui la individual, cuchara linda y el cabezazo ahí estaba y lo tuvo Carbone, la ideó Paqui, pero lo tuvo Carbone de cabeza, era linda la jugada que proponía 17, que está en superioridad numérica por dos minutos, el Magia ahora que robó bien en la salida de aquí Carbone, pelea Semelis, lucha a Matías, quiere por banda, pero recupera Paqui, mientras el árbitro dice, se había ido la pelota, repone Estrella que está con uno menos por la expulsión reciente de Ezequiel Bevilacqua, y aquí la pelota entonces viene directamente para Semelis, cabeceaba, la pelea Sanz, hay un choque que nada dice el juez, Paqui López, ahora sí, falta dice el árbitro, tiro libre para Estrella de Maldonado. Suma una nueva falta a Agosto, que tiene dos faltas en este momento. El equipo que es visitante, a pesar de que el partido, por supuesto, que es a cancha neutral. Aquí estamos en el Senard, por Maicuyo, transmitiendo. Gracias a la producción de Pasión Futsal, de Red Audiovisual y de Buena Vista Streaming. Y gracias también a los Gigabytes que nos provee Twenty Argentina. Aquí entonces Matías Castro maneja el balón detenido. Dos hombres en la barrera.
Castro. Tapó Taffarel y ahora sale el Magia. Sale Abdala para la contra. No, no le imaginó igual que el Paqui. Y la pelota es saque de arco, que corran los segundos. Es lo que necesita Estrella ahora para recuperar un hombre dada la expulsión de Bebiracua. Pelota profunda para Sanz, la baja el pelado. La pelota le quedó al Magia. El Magia para Paqui López, ataca Agosto ahora en velocidad. La pelota para Carbone y ahora la va a armar porque tiene un hombre más. Pausa de Taffarel, calma, pide el 15. La empieza a armar entonces Agosto. La mueve de lado a lado entre el Magia y Paqui, está la cosa. Los dos a pierna cambiada. Carbone, el Paqui, viene para Magia, le pega el Magia, ¡Abdala! ¡Gol! Gol del Magia, lo hizo de vuelta Gonzalo Abdala, el ex Cerro Porteño, el Magia, el número 10, Abdala, marca su tercer gol en la cuenta personal, el quinto para 17 de agosto, que gana 5-2, estaba con un hombre más, la movieron de lado a lado, Paqui y Abdala, controló, puntazo abajo y a cobrar. 5-2 gana 17 de agosto. Cuando el reloj marca 14:26 que quedan de esta segunda etapa. Y cuando Maldonado entonces recupera un jugador más. Ahí saque de banda entonces. Por el costado para 17 de agosto. Que gana el partido 5-2, 14-10 quedan de esta segunda etapa, todavía queda mucho, el partido está 5-2. Taffarel con un puntazo, buscaba el segundo palo, sale Brunetti, a ver la contra, la respuesta de Maldonado. Aquí Matías, Nicolás Sanz, viene la pelota entonces para Semelis, pone la pausa, Sanz juega para Alessandrello, a ver el 11, si propone, sí, y juega por banda para Mati Castro. Matías, de banda a banda, buena pelota, gran corte de Paqui López, importante corte porque venía Sanz por el otro lado. Rechaza ahora, saca lejos Mauro Taffarel para el control del arquero. Que es Brunetti, que la mete ya en campo contrario. La tiene Paqui López ahora. Fuerte choque, sin foul Alessandrello. Bien recuperada. Toca con Semelis. Sabe Maldonado que debe reaccionar ahora. Por eso la pinchaba en los pies de Mati Castro. La pinchaba para Sanz. No se entendieron. Repone desde el arco Mahfoud. Cuando hay cambios, entonces. Salió Carbón en 17. Ya está el pivot Silva. Viene la bola para el Paqui López, el zurdo. Busca Silva, buen giro de Silva, se viene el pivot. Otro choque con el arquero, tuvimos varios, lo advertimos en la primera etapa. Esta vez llegó bien y tranquilo Lucho Brunetti para sacarlo a un costado y que reponga entonces López. Lo va a hacer el ex Boca y el ex Kimberley, a ver qué hace Paqui, juega con el Magia. Otra vez para Paqui, Paqui quiso la gambeta, ahí era una linda jugada, quiso desparramarlo a Brunetti que otra vez lo esperó y otra vez le ganó el duelo, bien por Brunetti. Era buena la de 17. Ya sale Maldonado. Sanz propone el 1-1. Taffarel da cobertura. La experiencia de Mauro Taffarel, que enseguida hizo dos pasos al costado para dar cobertura. Y ahora en juego para Sanz. Con el pecho, con mucha categoría para Semelis. Aquí Matías Castro. Castro de Caño. Lindo tubo. Con medias bajas ya Matías Castro. Y aquí Alessandrello. Conecta con Sanz. Otra con Alessandrello. La pide Castro. Por ahora, Alessandrello prefiere con Sanz. La pone abajo de la suela Sanz. Aquí Matías. Es foul, le dice el árbitro mientras la contiene. Y quiso tirar un caño que robó Silva. Y ahora sí, uy, le tiraron dos patadas a Silva. Atención. El juez le pide calma. Le fueron fuerte a Silva. Y una vez que ya estaba derribado, un segundo jugador fue a trabar y a disputar la pelota. En ese segundo que tarda a veces el silbato, que hace que esas jugadas tengan un roce normal. Se levanta ahí Silva, acusa un poco de molestia. Nada de qué preocuparse con el 9. Importante contextura física para Silva, mucha presencia. El pivot de agosto, aquí Argento. Ya la dejaba Brian, el ex Racing. Mahfoud mete de arquero a arquero, Mahfoud se la cede a Brunetti. Y Brunetti juega largo. Para que corte Taffarel, para que peguen Sanz y para que sea lateral para 17 de agosto, para que reponga Israel Solano, el peruano, a la izquierda que tiene 17 de agosto. Que es muy veloz, hoy en apenas dos oportunidades creo que pudo acelerar, no lo vimos lo desequilibrante que lo hemos visto, pero es un jugador peligroso y rápido. Por el lado de Estrella de Maldonado. Ese rol lo ocupó Bruno Cóncaro, que en este momento no está en cancha, pero que ha sido desequilibrante. Ha propuesto mucho mano a mano.
mientras seca la cancha el número 14. Salió Silva, después de esa jugada. Alguna molestia. Parece solo un golpe. Por las dudas lo sientan en el banco. Solano juega para Argento. Argento cruzado. No la entendió Flores. Se fue un poco larga. Y repone entonces Maldonado. Lo veo con una molestia Silva. No sé si fue el golpe. Me parece que fue en el golpe de recién. Acusa en su pierna izquierda. Es un poquito abajo de la rodilla. O al menos eso parece desde acá. Pero está molesto Emiliano. Y ahora la pelota viene profunda para el número 13. Mahfouz deja salir. Veremos qué pasa con Silva. Estaremos atentos al físico de Emiliano. De todas maneras, parece ser muscular. Y aquí la tiene Argento. Solano, Israel. Solano de banda a banda para Flores. Flores para Argento. Sale Taffarel entonces ahora para dejar el juego para Solano. No alcanza a tocar la pelota el peruano. Repone entonces por el sector izquierdo Medina. Lo va a dejar a De Vita, sí, lo va a dejar a Agustín. Número 12, Agustín De Vita con Estorani. Viene la pelota ahora para Medina. Medina controla con la cabeza, busca un segundo control. Pero se la roba Argento, se la pellizca Brian. Y ahora el que la tiene es el número 20, Estorani, que la hace muy bien. Bien por Pedro. Vuelve a empezar, la tiene De Vita, la tiene Pedro Estorani. Toca Estorani, esta vez no se entendieron. Y aquí Taffarel, sale Mauro. Mira para todos lados Taffarel. Se junta con Flores. Pasa de nuevo por Taffarel. Todas pasan por él. Ahora no se entendieron. Y el que propone ataque es el número 14, Medina. Toca para De Vita. Ay, quería el puntazo. Le quedó para la zurda. Y se le escapa Argento. Repone desde el sector izquierdo nuevamente Maldonado. Con De Vita. Con Pedatela. Pedro Estorani. De Vita. Medina. Pasó por De Vita. Otra vez Pedatela. Defectuoso control de Pedatela que lo arregla. Brunetti. Arriesga ahora Maldonado. Piden falta de Israel Solano. La cobra el juez. Y es la tercera falta de 17 de agosto en este segundo tiempo. Faltando 10 minutos 47. Ganando 5-2 el equipo de Villa Pueyrredón, que hoy es visitante en el estadio neutral del Senar por el torneo de la máxima categoría del futsal de AFA. Lo estás viendo por Maicuyo, por esta plataforma que te lo lleva a tu casa. Gracias a los gigabytes de Twenty. Gracias a la maravillosa producción de Red Audiovisual. De Buena Vista Streaming, de Bella Vista Streaming. Y también de Pasión Futsal cuando la pelota está en juego. Taffarel. La pierde por un costado y ahora Pedro Estorani va a arrancar. La pelota la tiene De Vita. Viene para Pedatela. Aquí Nico jugando con Luciano Brunetti. La lleva el arquerito, casi hasta la mitad de cancha, un poco atrás. Toca con De Vita. El que la tiene ahora es el número 14, que es Medina. Pedatela, quiere conectar con Estorani. El arquero ahora lejos de su arco, directamente parado de pivot. Aquí Estorani, buena bola ahora entonces para el 14. Se viene Medina. Medina para Estorani, la arma Maldonado. Jugada ensayada, De Vita. Pedatela, la pide Brunetti. Viene para el arquero, casi en posición de córner. Ahora sí en posición de córner. Aquí Pedatela, De Vita. Vuelve Brunetti, el arquero, a posición defensiva. Conectó entonces, ahora viene para De Vita y casi marca el joven. Lo tuvo y ahora se va Solano para el gol. Lo tiene Solano, ahí está Israel. Israel la soltó, gol. No, Argento. Lo grité antes. Lo dejó a Brian Argento casi sin arquero Solano. No lo puede creer Brian. Mira el cielo, el ex Racing. Se agarran la cabeza. Los compañeros no lo pueden creer. Estaba casi resuelto, pero faltaba ese toque final. Tal vez quedó un poco sin ángulo Brian, habrá que verla de vuelta después en casa. Pero parecía gol, se iban 2-1. 2 contra el arquero, la manejó bastante bien Solano. Tal vez demoró el pase. Y Brian Argento desperdició lo que era el sexto gol de 17 de agosto. Que ya controla la pelota. Aquí Solano. Ahora Flores. Ahora Mauro Taffarel. El ex Boca. Prefiere con Flores. Taffarel. Viene para Argento. Se pierde por un costado. Repone 17 de agosto. El partido transcurre con tranquilidad ahora. Bruno Cóncaro le pide al árbitro los segundos. La pelota va por banda para Taffarel. Sale de nuevo Brunetti. La verdad que 17 ha propuesto pases profundos que han obligado a ambos arqueros, tanto a Brunetti como a Freire en el primer tiempo, a jugar bastante adelantados. Aquí Brunetti. La pelota la maneja Martín Costa. Categoría 97, el joven último hombre que tiene Maldonado. Matías Castro. Costa.
La abre con Brunetti. Arquero en posición ofensiva, adelante en la mitad de cancha. Brunetti con Caro, se viene Bruno. Prefiere volver a empezar con Costa, con Castro en el centro. Lo veo también parado al número 6, a Martín Angeli, pero la maneja Matías Castro. Matías para Martín Costa. Costa para Castro, tiene tiro. Castro prefiere esperar, pisa Castro ahora, la pone abajo de la suela, juega de taco, mucha categoría, pero queda corto el pase, llegó con lo justo Costa, remata, se desvía en Solano, tiro de esquina para Estrella de Maldonado, lo maneja y lo hace rápido Mati Castro, la pisó ahora el número 6 sin infracción, dice el juez. Martín Angeli era el que intentaba, no hay falta contra Lucio, que saca el lateral para Martín Costa, otra vez Brunetti en posición ofensiva, el arquero. Aquí Brunetti, piensa Brunetti, Cóncaro, gira. Le gana Mauro Taffarel ahora el duelo. Ya en juego con Costa. Martín Angeli, a ver qué se imagina. Pisa para Castro, a ver qué hace Castro. Quiere girar Mati, prefiere ponerla abajo de la suela. Ahora mucho lujo de Castro, buena jugada de Castro. La tiene Martín Angeli también bajo la suela. Se pierde por un costado. Deja ver su habilidad Matías Castro en esa zona, en la zona caliente, pisando la pelota con inteligencia. Y aquí Carbone, el número 3, la soltó para Solano. Se encuentra con Rigoni, el capitán busca profundo para Silva. Ahí volvió a la cancha Emiliano Silva. Se ve sin dificultades por el momento su andar, el número 9. Y la pelota ya viene a campo contrario, de arquero a arquero nuevamente. Brunetti se la cede a Mahfoud. Y ahora repone 17 de agosto, 7 minutos 36, no se paran del final del partido. Por el momento, 17 de agosto, se llevaría los 3 puntos. Recordamos que se viene, aguantame que se viene Silva. Silva, 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 Brunetti. Otra vez la paciencia de Brunetti para quedarse con lo que era el sexto de 17. Buena tapada de Luciano. Tuvo paciencia, es la segunda vez que por esperar Brunetti mantiene la diferencia de 3 goles. Y aquí Cóncaro en cara, se viene Maldonado al piso el 3. Sigue Cóncaro y ahora Silva que rechaza. Y hay tiro de esquina. Muy bien, Brunetti esperándolo para que decida. De aquí Cóncaro dentro del área, conecta la pelota, pero Silva es el que le roba, la cubre el pivot, la rechaza, se cae contra un costado y ya la tiene entonces ahora el 5, Martín Costa. Y ahora la tiene el Magia Abdala, recién ingresado. A ver, Abdala se va a encontrar con Paqui. Sí, este es Paqui López, zurda de Paqui, no, enganchó para la derecha. Paqui prefiere con el Magia. Ahora que le quitaba era entre Cóncaro y Martín Angeli, y me parece que es tiro de esquina para 17 de agosto. Recordemos que el torneo se juega en 2 zonas de 8 equipos y que todos clasifican a los playoffs. Sin embargo, es muy importante cómo finalicen en la zona campeonato. Y aquí viene para Rigoni. Decíamos, es importante cómo finalicen en la zona campeonato porque así se van a dar los cruces, van a emparejar el 1 con el 8, el 2 con el 7 y así sucesivamente las 2 zonas. Después de este partido, al término de este partido en Ferro, San Lorenzo, Lañata, aquí en el Senar, América, Barracas y Boca, Banfield. Todo lo ves por Maicuyo. Cuando Silva se lo comió a Semelis. Lo tiene Silva y está. ¡Gol! ¡Gol de Silva! Sí, señor. Lo hizo Emiliano Silva, el número 9. Esta vez se tomó un tiempo más que el arquero. Lo volvió a esperar Brunetti, pero Silva pisó y con pierna izquierda definió. Emiliano Silva estira la diferencia. El primero en su cuenta personal de la noche, de la tarde-noche, mejor dicho, en el Senad. Silva se pone un gol encima y pone ahora a 17 de agosto imponiéndose por 6-2 ante Maldonado. 6 minutos 22 marca el reloj. Aquí De Vita, aquí Agustín, piensa, juega con Alessandrelo. Maldonado sabe que debe ir en busca del descuento. 6 minutos 10 ahora nos separan del final del encuentro. Seguís el futsal AFA por Maicuyo, por esta hermosa plataforma que te lleva el futsal a tu casa. Aquí el Magia Abdala. Fuerte jugada de Semelis. Veremos qué cobró el juez. Cobró infracción. Se tiró con los pies hacia adelante. Le cobra infracción entonces a Maldonado. Hay tiro libre para 17 de agosto. Mientras Mahfoud pedía la pelota para salir. Pero le decía que no Rigoni. El árbitro no le cobró infracción entonces. Finalmente a Semelis le cobró indirecto. La falta no suma entonces para Maldonado.
gracias a la producción que me confirmaba lo del indirecto. Y aquí sale De Vita con una pelota profunda. Silva sacando la bola al córner, el esfuerzo ahora del pivot. En una especie de palomita cuando piden minuto. El técnico de Maldonado, Augusto Mónaco, pide minuto, tablita en mano. Veremos qué inventa, veremos qué arma Augusto, que busca reponer el adverso resultado de 2-6 que lleva Estrella de Maldonado. Mientras se junta también 17 de agosto en su sector. 5 minutos 40 restan para el final. Vivís el futsal entonces por Maicuyo, gracias a los gigabytes que nos provee Twenty, gracias a la producción de Bella Vista, de Buena Vista Streaming, de Red Audiovisual, de Pasión Futsal. Vivimos esta primera fecha del torneo y estábamos diciendo antes, se jugó Pinocho Secla, que deberá recuperar el segundo tiempo, iba ganando Pinocho 2-1. Se jugará en un ratito nada más, en cuanto, ya te digo, en 19 minutos San Lorenzo y La Niata en Ferro. Y aquí en el Senard, América y Barracas, además de Boca y Banfield. Y a las 21 horas, ya para la cena, Ferro Ebraica, lindo partido. Aquí también en el Senard, en esta misma cancha, los tendrá a Pedro Eleno y Adrián cubriendo esto, mientras que América Barracas a Leandro Di Romana y a Santi Gracia. San Lorenzo La Niata lo ven con Lucho Pérez y Seba La Roca. Disfrutan y viven todo el futsal AFA a través de Maicuyo. Ahora sí se va a hacer el córner, lo va a hacer Alessandrelo. A ver qué hace. Viene para Semelis. Buscaba abrir el pie. La pelota ahora le queda a Brunetti. Ahí Brunetti equivoca el pase. Argento quiere salir de contra, pero la tiene Semelis. Puede probar Semelis. A ver qué hace. Se acomoda para zurda. Pisa para Agustín De Vita. La pone abajo el chico. Aquí la pelea Brian Argento. Semelis, sabés que lo golpeó sin querer con el brazo. Ya se levantó Argento. Igual se recupera. Y la pelota la tiene Matías Nicolás Sanz. La empieza a armar Maldonado. El choque fue sin intención. Así lo entienden ambos jugadores, tanto Argento como Semelis. Así que transcurre con tranquilidad el segundo tiempo. 5 minutos 08. No se paran. 6-2. Por ahora es el resultado que tiene como vencedora 17 de agosto. Trabaja la pelota ahora con el arquero en zona de córner. La pelota se va afuera. Retrocede Brunetti. Y los minutos empiezan a sentarle cómodos a 17 de agosto, ¿no? El reloj empieza a correr. 4 minutos 57 no se paran. Es mucho tiempo, pero 17 de agosto lleva 4 goles de ventaja. La pelota viene profunda para Argento. Otra salida del arquero. Buena salida de Luciano Brunetti. El arquero, categoría 88, que ingresó luego de la expulsión de Ezequiel Freire, producto de doble tarjeta amarilla. Recordemos que también fue expulsado Ezequiel Bevilacqua por doble amonestación. Y la pelota la va a jugar entonces 17 de agosto con Brian Argento. Aquí Lex Racing no la soltó para el Magia. Prefiere con Rigoni, que gira con Paqui. Otra vez para Rigoni. La maneja el capitán ahora. Argento juega para Rigoni. Toca. Corta De Vita. A ver Matías Sanz. La aguanta, la arma. La empieza a idear Maldonado. El pase no fue bueno y sale Paqui López al piso. Alessandrelo con decisión. Rigoni quiso probar al arco, me parece, desde ahí. El tiro fue defectuoso y repone Maja Food desde su arco. El ex Newbery desde su arco entonces dando indicaciones. Ahí la tiene, la toma nuevamente el arquero de 17 de agosto. Aquí el Magia Abdala. Empieza con Rigoni. La tiene Fernando, pisa en una baldosa, toca con Abdala. Lateral para Maldonado. Presión alta ahora de Estrella. Genera el error y De Vita maneja la pelota en ataque. Veremos si Brunetti viene. No, Sanz directo al arco. ¡Gol! ¡Gol de Estrella de Maldonado! Lo hizo Matías Sanz, previo desvío en Rigoni. Lo confundió a Majafú del desvío. Y ahora Estrella de Maldonado marca su tercer gol. 6-3. El partido a favor de 17, 4 minutos 07, nos separan del final. Se va a poner lindo esto, porque ahora Estrella está tan solo 3 goles de diferencia y ya juega la pelota 17 de agosto. El Magia que tira un pie a pie lindo, pisa Abdala en una baldosa, toca atrás para Argento. Brunetti contuvo el ataque cuando la pelota viene directamente por banda y lo va a reponer el número 5 Costa. Martín Costa, ¿quién va a reponer? La pelota ya la tiene Storani. Juega para el número 14, que es Nico Medina. Medina que busca Rigoni. Se viene Rigoni, ataca el capitán. A ver qué hace, viene para el Magia. El pase fue largo, el Magia lo aplaude. Se vuelve a acomodar 17 de agosto. Y ahora la respuesta de Maldonado con Martín Costa. Storani la pide Medina, banda a banda. Prefiere la pared Storani, sí, la buscan.
pero la corta Argento. Y ahora Rigoni, a ver qué hace. Ay, no se entendió con Paqui. Mirá el magia, se agarra la cabeza porque había espacio para ir. Así lo entiende Abdala. Y ahora el que repone en sector defensivo es Maldonado. La pelota ya en juego para Martín Costa, la pide Brunetti, el arquero. Juega Luciano, va a buscar un bochazo largo, sí señor. Busca conectar con Pedatela, no podía. Era Medina, perdón, el que buscaba conectar. El lateral es para Maldonado, lo hace Nico Medina. Se la pide cortita Pedatela. La pelota ya la tiene entonces el 5 Martín Costa. Otra vez para Medina, la pone abajo de la suela. Gana metros, apoya sus brazos ligeramente Rigoni. Aquí la tiene Costa. Viene para Pedro Storani. Storani busca la pared. Al final la amagó a ir, no fue. No lo entendió de esa manera Medina. El desentendimiento provoca el saque de arco para 17 de agosto. Mahfoud Juan es quien repone. El ex Kimberley y Newbery. 5 grita la jugada entonces. Marca la jugada de salida y juega largo para el Magia. Corta sin problema Martín Costa. La tiene Martín, lo sigue Abdala atrás. Le cobra infracción el juez, sí señor. Falta de Abdala. Falta de Gonzalo. Tiro libre para Estrella de Maldonado, que la va a poner rápido en juego. Sí, señor, ya la tiene Martín Costa. Storani quiso conectar con el pivot. En este momento un poco impreciso el partido. Ambos equipos les cuesta conectar con los pivots. Continúa 6-3 a favor de 17 de agosto el partido aquí en el Senard, que ves por Maicuyo, por esta plataforma, que gracias a los gigabytes de Twenty y a la producción de Buena Vista, de Red Audiovisual y de Pasión Futsal, te lleva todo el futsal AFA a tu casa. Mahfoud es quien repone cuando hay un problema con el cartel o con las faltas. Ya lo solucionaron los jueces del partido. La tiene Paqui López con zurda. Buscaba conectar con Silva, no pudo. Y ya la pelota la tiene Estrella de Maldonado con Brunetti. Ya la tiene Medina. Viene la pelota para Costa. 3 infracciones realizaron cada uno hasta ahora en lo que va del primer tiempo. Del segundo tiempo, perdón. Aquí Storani propone el 1-1 Storani contra Silva. Sale para adentro. Quiere conectar, no conecta. Y ahora la pelota la maneja entonces, ¿quién? El número 15, Mauro Taffarel. Le pedía que alguien se le acerque. Ya la tiene Mauro. Se la pide Paqui, que ahora sale en diagonal. Dejando el espacio para que reciba este hombre, que es Brian Argento. El 23, Taffarel. Se imaginó para la pelota para Argento. Otra buena salida de Brunetti, que ha tenido varias intervenciones, al igual que Freddy en la primera etapa, donde se ve obligado a cortar bastante lejos de su área. Aquí Argento propone el 1-2, pero le gana Storani. Y ya empieza con Cóncaro. Cóncaro se equivocó ahora. Lo arregla rápidamente Bruno. Y ya la tiene Medina. Ya viene para Pedatela. Ya la imagina Nicolás. Entró Matías Sanz de arquero, jugador ahora para Estrella de Maldonado. Ataca en superioridad numérica. Viene para Sanz. Arriesga Maldonado, que pierde 6-3. 1 minuto 34, no se para del final. Se viene Cóncaro. Se pone lindo el partido porque ahora Estrella sí, decidido a buscar el descuento. Aquí Medina. Viene para Cóncaro. Pisa hacia adentro. Sale hacia afuera ahora. Zurda. Lo tapó muy bien Paqui López. Era buena la propuesta de Cóncaro, que buscaba un remate cruzado con Zurda. Ahora Storani continúa con arquero jugador Estrella de Maldonado. Es Matías Nicolás Sanz, autor del primer descuento de Estrella y generador del tercer descuento, que mediante un desvío terminó colándosele a Mahfoud. Cóncaro con la pelota, propone ataque, conecta bien con Medina. Cóncaro, ahí lo tuvo Maldonado. Piden infracción en la tribuna los pocos dirigentes que acompañan a Estrella de Maldonado. Los pocos permitidos dirigentes por cuestiones protocolares sanitarias. La pelota se fue lejos. Ya la trae Mahfoud para reponer. 1 minuto 01 nos separa del final del partido. Y la pelota viene larga. Arriba Alessandrelo al pecho de Cóncaro. La aguanta Bruno ahora. La aguanta el chiquito. Juega con Alessandrelo. Ya mismo se viene el arquero jugador. Y así va a ser el partido hasta el final. Ya la tiene Sanz. Vuelve a empezar con Mati Castro. A ver qué inventa Matías. Bruno Cóncaro propone el 1-1. Prefiere frenarse. Aquí Matías. Otra vez con Bruno. Arriesga ahora Estrella de Maldonado. Pisa bien Matías. Recuperó Argento. Probó el arco desde ahí. Argento. Palo. Y viene Silva para hacerlo. Ahí está Silva. Gol. Gol de Emiliano Silva. El número 9. Con arquero jugador arriesgaba Estrella.
pateó el ex Racing Brian Argento, pegó en el palo, pero Silva acompañó y anota el segundo en su cuenta personal. Emiliano, el pivot que tiene 17 de agosto, marca el séptimo para el equipo de Pueyrredón, que gana 7-3 a 27 segundos del final. Se va a llevar los 3 puntos agosto en esta primera fecha, entonces busca el descuento Maldonado, la tiene Mahfouz, prueba de ahí el zurdo. Llegué justo para el gol. Llegaste justo, Adri, para ver el séptimo de 17. Había rematado bien Argento, pero pegó en el palo. Situación lógica, luego de que arriesgara Maldonado también por una situación completamente entendible. Quedan 8 segundos para el final, patea Castro de punta, la pelota se va arriba. Y será cuestión entonces de que dejen correr los últimos 5 segundos para que 17 de agosto se lleve el primer triunfo del 2020. El primer triunfo oficial por esta primera fecha del campeonato de Futsal AFA. Viene para Silva. Y eso que venía mal en los amistosos, ¿eh? Así es, señoras y señores, Gallego declara el final. Se abrazan los jugadores de 17, saludan a los de Estrella de Maldonado. Ganó 17 de agosto, se impuso 7-3 de visitante en el estadio neutral del Senard. Ha ganado 17 de agosto, ha ganado bien 17 de agosto el equipo de Pueyrredón, Adri. Sí, señor, ha ganado con amplia diferencia. ¿Querés ir a la zona baja a hacer la entrevista? Movete. Dale, libre. Bajamos yo entonces. Yo te hago una seña para, bajamos, para que hables. Vamos a ver si podemos buscalo, hablar con alguno de los protagonistas, Adri. Buscalo a Gonza, el número 10, Gonza Abdala, al Magia. Vamos a ver hasta dónde podemos ingresar para hablar con alguno de los protagonistas. Ahí lo vemos. A Santi llegando hacia allá, vamos a ver si... Estamos entonces, mientras se saludan los protagonistas, viendo si podemos hablar con alguno de ellos. A ver si lo podemos ver a Gonza, el número 10. Ahí lo tenemos, al Magia Abdala entonces, que se saluda. Magia, un minuto, ¿cómo viviste primero la vuelta del futsal? 7 meses, pero volvieron a jugar, volvimos todos a vivir y sentir el futsal AFA. Hiciste 3 goles. Sí, la verdad que muy contento, la vuelta de futsal, 8 meses, la verdad que se hizo muy largo. En un momento pensamos que no volvíamos, pero bueno, por suerte pudimos volver. Y bueno, nada más lindo que festejar con una victoria. Y bueno, los goles sirven para sumar confianza también. Hablábamos en la transmisión de Maicuyo, la plataforma que lleva el futsal a tu casa, que te tomaste un segundo más en el área, en el segundo gol, para pisarla, cuando la jugada parecía que pedía puntazo. ¿Qué, lo decidiste antes? ¿Fue un impulso? No, fue un impulso porque... Cuando queda ahí, medio ahí a la deriva, había un rival en el arco y bueno, por ahí se daba un puntazo, la atajaba, así que decidí correrla y definir. La última magia y te dejo. Decime, ¿lo que más te gustó del equipo y una cosa para mejorar? Bueno, la actitud, la verdad que desde el minuto cero, corriendo, todos apoyándonos, salieron todas las cosas que platicamos la semana. Queda mejorar un poquito el tema de las faltas, la presión en la marca, pero bueno, es laburo, primer partido, había que empezar ganando como sea y bueno, por suerte lo conseguimos. Gracias, Magia, te dejo que vayas con tus compañeros. Hasta luego. Entonces ahí pasaba el Magia Abdala por la transmisión de Mike Cuyo, la empresa que lleva el futsal a tu casa, la plataforma que transmite todo el futsal de AFA. Clarísimo Abdala en sus declaraciones. Habló de ese segundo de más que se toma casi por impulso y dejó claro entonces que lo que le gustó al equipo fue la actitud y la intensidad. Y que hay que trabajar en la presión alta. Recordemos que en el primer tiempo entró rápido, sí, en varias faltas 17 de agosto. A eso se refería el Magia, me parece. La verdad que estuvo muy bien, estuvo atento, estuvo fino. Metió goles de pelota parada, metió un gol con un poquito de magia. ¿El tercero cómo fue? El tercero del Magia fue un puntazo abajo también. Bueno. La jugó con un hombre de más nuevamente 17 de agosto por la expulsión de Bevilacqua. El Paqui López la jugó a la banda izquierda, controló y un puntazo abajo. Hizo goles de todas las formas hoy, claro, el Magia. Un poco rústico, un poco a colocar y un poco de magia. La verdad que muy bien por el número 10, que llega fino, llega con ganas. Así que ya va demostrando todo su nivel. Nos vamos despidiendo, Santi, que ya se nos viene en cualquier momento Boca Banfield. Bueno, espero que a la gente le haya gustado la transmisión. Otro partido más. Ya vamos completando esta linda jornada con tantos y tantos partidos. Yo me despido, mi nombre es Adrián, y lo dejo para el final a nuestro amigo Santi, que se la bancó solo casi todo el segundo tiempo. Nos despedimos, Adri, nomás entonces. Muchas gracias por hacer posible esta transmisión. 7-3 ganó 17 de agosto aquí en el Senard. Los dejamos con Boca Banfield en cancha 1, con América Barracas en cancha 2, con San Lorenzo y Leñata al Ferro. Mirá todo el futsal que podés vivir por la plataforma de Maicuyo. Mi nombre es Santiago Gleiser. Esto ha sido una excelente transmisión, a la cual agradecemos entonces a Buena Vista, a Pasión Futsal y a Red Audiovisual. Nos despedimos y nos encontramos. Quédense nomás, que ya arranca entonces Boca y Banfield. Decidimos no mostrar cómo vivimos hasta no tener un buen motivo, pero ya lo teníamos.
vivimos hace 34 años con el orgullo de representar nuestros colores. Vivimos con pasión, acompañados de una gran familia, esa que nos ayuda a concretar nuestros sueños. Es campeón del mundo y este grupo se lo merece. Vivimos para demostrar el amor con el que sentimos el juego. Sí, este juego. Vivimos la emoción de cada triunfo. La adrenalina de ese segundo previo a un penal decisivo. La lucha en cada pelota. La zurda traba. Y la derecha. Y los gritos de cada golazo en todas las canchas.